te robo. Bueno, arrancó el tren del hype y no prendimos la cámara. No, no, pará. No, pará. ¿Antes llegó? Ya estamos, ya está el tren del hype acá y no prendimos la cámara. La gente está parada. No, pero ¿qué animal, culiado? No, pero ¿qué pasa, boludo? Es que quieren ver humo a toda costa. O sea, si no somos nosotros el tren del hype, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando prendamos la cámara, no? Quedaron muy nerviosos. Yo creo que quedaron muy nerviosos del martes pasado. Vos decís que está la gente como con una ansiedad de ver que no lo prendemos, pero que está ahí. La pasamos muy bien el martes, la verdad. Yo pasé barro. Un stream de la puta madre y quedó comprobado que podemos hacer un stream totalmente de cara y somos un tipa. Somos buenos tipos. Igual hay gente que dijo que yo no le caigo bien en el stream pasado. El narigón de cresta. El narigón de cresta. ¿Dónde vio la cresta? Que no sabía que es una cresta que le vamos a tomar en serio al amigo, boludo. Bueno, muchachos, ¿estamos listos? Listo, capitán. Yo estoy muy listo, capitán. ¿Están ready para aprender la cámara que loco cleu? Empezá la camarología. Empezamos la cámara loco cleu. Esperemos que no se nos trabe la cámara loco cleu. No, porque sería bastante difícil ahí, ¿eh? ¿La dejamos? Dale, ¿eh? Sí. Vamos, ¿eh? Todo bien, estamos dale, ready. Perrito, dale. ¿Prendieron los guachos? ¿Prendieron? Ay, acá estamos. ¡Qué cosa seria, papá!
estamos caviando. No, ¿cómo nos ven el colorcito? ¿Cómo nos ven el colorcito? ¿Estamos bien? Sí, tenemos más color piel. Antes estábamos amarillos. Estábamos medio, medio reptilianos. Estábamos tostados, me parece. Me dicho mal, hepáticos, ¿viste? Hepáticamente malas. Todo medio amarillo, así. Hepáticos. Problema hepático, todo amarillo. Hepáticos está. Sí, sí, sí. ¿Qué onda ahí los clientes que se están suscribiendo? Aguante el tren de hype, aguante todo. Yo ya arranqué con la primer mamila gustativa de la noche. Sí, lo que sí. ¿Qué veo que ustedes no tienen? Le vamos a tener que poner el código al Tera porque no sabe lo poco que la está girando. No, o sea, la tiene así. Yo también así. Lo vi así todo. No, no, yo dije en la cocina, dije, yo me voy a armar un fernecito para mí. No yo sé no qué estaba en la cocina, yo no estaba. Ay, pobrecito. Ah, te ato- no, ese no vale, bro, güey. ¿Por qué no? Ese, ojo, te liquido como la de James Cry porque la mamila de uno sí es muy culiada. Sí, no, la mamila se comparte, es como el... Es como... La mamila se ¿qué comparte, opina la gente de la mamila del hijo único? Que no es hijo único, ¿no? Solo, ¿sí? ¿Qué le pasa? Bueno. ¿Para bueno qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, no empecemos a hablar de traiciones. Ah, vamos a hacerlo. No empecemos a hablar de traiciones. Anuncio público. No, no, todavía no. Porque yo quiero hacer un... Quiero ver qué piensa la gente, porque yo sé que además van a votar equivocadamente. Ah, yo también percibo que no van a saber quién fue. Yo percibo que no van a saber quién fue. No sé. Pero hubo alguien que rompió el pacto. Alguien rompió la promesa. Alguien no aguantó. No pudo con esto. Hubo uno que no aguantó. Hubo uno que no aguantó. Públicamente, al menos. No sé, capaz que hubo más de uno que no aguantó, pero... No, se sabe porque nadie sabe bien lo que hace uno en la intimidad, pero sí, por lo menos digamos, de confesión, hay uno que confesó haber roto el pacto de honor. No sabemos quién fue, chicos, no sabemos. Ustedes pueden creer algunas cosas, pero quizás no la creen tampoco, porque quizás lo estamos engañando. Quizás lo rompimos todos el pacto. No, quizás no. Ser. Pero vamos a ver, en un ratito le vamos a tirar una encuesta a la gente y vamos a ver quién fue. Bueno, opa. Vamos a ver, che, ¿por qué no armamos otro? Porque si no, no me llega nunca a mí. Yo me lo armé para mí por el problema de que me llega. Es increíble esto. Nunca me llega. Me mataste a mí, amigo. Pero eso del faso, armemos más de uno. Con el trago, yo no es el problema, yo con el faso el problema. Dije, armemos más de un fernet porque si no, nunca me llega y me quiero armar uno porque quiero escabiar. Pero es que eso fernet así, generalmente se toma compartido, si no te armó un vasito. Pero yo soy un chabón disruptivo, boludo. A mí me gusta romper la norma. Está bien, pero estoy en contra de las normas. Sí, pero. Es más, yo les digo. Te hace ver un poco egoísta, pero no es. Yo les digo me más, a buscar un trabajo. Hablando de lo mismo, el fernet está allá y se lo están tomando todo mientras nosotros estamos acá hablando como unos boludos. Esos son los amigos que les digo. Entonces tengan cuidado ustedes. Yo les digo que se apillen. Les digo que se apillen. Vamos, compartimos una jarra de vikingo porque es el día del amigo. Claro, como verdaderos amigos, compartimos. Dale. Claro, muchachos, esto es así. No, qué abuso. El guaso, como se lo preparó él. Ahí está, se fue. Yo traje para compartir. Esto lo puedo compartir un poquito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después yo me hago la mami, la voy, hago el hielo, el fernet, el coso, corté, la hice. Mirá la prolijidad. Ustedes miren, observen. No, está increíble, la verdad. Mirá la prolijidad de esta mamila. O sea, yo no sé si ustedes entienden esto. Se recibió de cordobés el Tera con la mamila que armó. Es una mamila bien hecha, ¿entienden? Y después, ¿qué pasa? Vengo acá, hago así, no la veo. Y cuando me vuelve un culito así con los barquitos. Yo con el barco. Muy bien, porque si estás así con esa mamila. Mirá quién está ahí. Mirá quién está. ¿Qué es eso? Mirá quién está. No me digas que es nuestro asador del día de hoy. Nuestro asador oficial venía asador. Vení, presentate. Mirá quién estaba. ¡Wow! Escúchame. Hoy tenemos nuestro asador oficial acá porque hoy vamos a comer un asadito. Cortesía de la República de la Carne. Un saludo muy grande para la gente de República de la Carne que nos avaló el asado del Día del Amigo, muchachos. ¡Esa! Asadazo que nos dieron. Se tiene unos pasos el rapa que son letales. Muchos letales tiene, boludo. Solo letales. Los malditos pasos letales. Chico. Bueno, se tiene unos pasos y mamila se tiene unos asados. Mamila que están preguntando. Estaba haciendo. Mamila que están preguntando ahí es lo que los porteños le dicen viajero. Es esto. Esto es una mamila. Es una mamila. Este es el ítem. Lo que pasa es que la mamila nosotros no la usamos solamente para irnos en el auto. Si bien decimos armemos una mamila para ir, obviamente el que maneja no toma. Sí. Pero, como que el bonaerense ya le dijo viajero, o sea, como que la utilizan generalmente para hacer el camino hacia el lugar de destino. Porque nosotros escalamos en vaso, bro. Está bien, no sé, yo no viví nunca en un country, por eso. No, mentira. Qué culeado, boludo. Bueno, nada, vamos a ver. Yo tengo un poco de abstinencia del tema del faso y la. Bueno, no, pará, no tengo que decir eso. Pero, no, yo. ¿Cómo abstinencia, boludo? Disculpa, boludo. Justamente hoy estuvimos hablando de que realmente es una cuestión más mental, ¿no? De que te llenan los vacíos. Mental.
Es llenar los vacíos esos en los que vos tenías ese momentito con el facito en el que lo rolabas, te sí, mirabas boludo. Con él, lo olías. Ahí, qué lindo, fue un porrito. Abrir el frasco y encima hacer... vinieron dos amigos a visitarme a mi casa y me dicen, vengo a la casa del más fumaporro del mundo y no hay porro. ¿Qué está pasando acá? O sea, hay porro, pero no quiere fumar el más fumaporro del mundo. Y yo bueno, te vuelvo a decir. Sí. Era mejor negocio la chiva. La chiva, ¿no? Y esa chiva real. Pero, sí. No te voy a mentir que me gustó, te digo la verdad, me duele, me costó, estoy enojado con la promesa, pero a la vez me siento muy bien de estarlo pudiendo cumplir, porque sabía que lo iba a poder cumplir, yo sé que nosotros en realidad la puertita, rapa. Fumamos porque nos gusta, sí. No porque somos adictos, toda la gente, yo estuve viendo los comentarios, ay, oh, qué fisura, cómo vas a fumar en un asado familiar, cómo no vas a poder esperar para fumar en un asado familiar, no me digas. He visto porque hay un top 3 de red de haters, sí. Sí. La red más amistosa de todo sí, TikTok. Es TikTok. Por afán. Ahí es puro amor. ¿Se ve? ¿Qué es ese olor? Qué gente divertida. Salvo James Cry. ¿Qué es eso? No, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pero estás arruinando la sorpresa, José. Pará, ¿y la encuesta? No dice nada. Lo... No, pero pará. No dice nada, boludo. ¿Y la encuesta? No tiene. Y ahora ya está. Bueno, se perdió el chiste, muchachos. Efectivamente. Chips no se la aguantó. Le vamos a hacer claro. Chips no se la aguantó, no aguantó 3 días sin fumar porro. No, en defensa de Chips estaba con mucho laburo. Mucho boludo, laburo. Tenía una banda de laburo, amigo. Tenía una banda de laburo, tenía que venir a grabar al estudio. Mirá mi ceja cómo se levanta. Yo laburé un montón también. Pero son distintas situaciones. Yo eso de no fumar, para mí es normal porque siempre fue normal. Nunca tuve así un montón. Me pasa, siempre fue así. Onda. Esto lo estás viviendo días, ahora no tengo. O hay un día que tengo, hay un fin de que estoy jugoso y tengo el capón frasco. Es como que tengo siempre, pero nunca estoy como esto. Como hoy en día que tenés. Justo ahora estamos en una situación, me llené el laburo esta semana, mil cosas, grabar esto, lo otro. Le empecé a llevar así y fue como... Madre, culiao, llegó un punto y dije, culiao, ¿con qué sentido? Sí, yo ya sé que puedo no fumar un mes, me ha pasado de no tener un mes. ¿Sabés? Y hago esto, sí. No sabés, porque no pudiste. No sé, sabés que no va a durar una semana. O sea... Una cosa es no saber, no o sea, aguantar un mes sin fumar porque no tengo porro. Y otra cosa es tener porro y aguantar sin fumar. Eso no sabes. Porque sí, ahora tenés porro y no sabes. Es muy difícil tener el faso en frente. No quiero, es distinto. No quiero, no me pareció así como que dije una promesa por fútbol. Así dije, mi palabra no se vale en eso. Y dije, la verdad que quiero fumar, culiado. ¿Qué pasa si perdemos fumar, ahora? Fuck si, no, si sale ahora no, una no, nota. Si la selección que argentina perdimos la copa nunca por descalificación. Porque vos rompiste la promesa. Cagado. Si perdemos la copa, la mufa. Cagado. No. Corta, ya, si perdemos la copa por los cánticos racistas y no sé qué que no quieren hacer, yo a José. Yo te voy a mirar como si no. ¿Cómo ha sido vos, no? ¿Cómo una planta de clip, la paz clip, va a tratar. Va a generar eso. Va a generar eso. O sea, no, caretas. Nunca sabemos no sé si cómo, cuál es el funcionamiento caretas. Secreto del universo. Acá. Hubo dos personas que eran los más inesperados, realmente. Sí. Yo pensé que todos me iban a votar como que yo había... Yo estaba seguro que íbamos a hacer una encuesta y que íbamos a salir, que vos rompiste la cosa. Sí, así era obvio. Y no, acá, felicidades, caballero. Usted no es un adicto a la marihuana, ¿eh? Nunca lo fui, soy un amante. Disculpame, José. No te puedo decir lo mismo, José. Tengo un romance. Te pido mil disculpas, José. No, pero no un romance obsesivo, no tengo un romance obsesivo. Yo igual... Yo estoy claro, o sea, yo me manejo muy bien en eso, o sea, no... Acá esto no era una obligación ni nada. Y, exactamente, y por eso fue así, lo tomé así. Fue como no fue una obligación, pero no. Fue una promesa. Había muchas promesas, yo la promesa, es más, no se la hago, lo demás, como dijimos, me la hago yo a mí. Yo me dije a mí mismo. Y en este momento, como dije, hace mucho que me vengo rompiendo la promesa, esta la quiero hacer bien. Claro, yo no tenía ganas, ¿no? Estaba en un momento que estaba God, de decir, culiá, estoy chocho, estaba re chocho. Y dije, no, man, no voy atrás, este lunes, día de los amigos sin fumar. No te voy a mentir, que me hacía muy bien nuestras charlas a la mañana cuando nos llamamos para darnos fuerza. Sí, apoyo, porque a vos te estaba haciendo un poco más fácil. A mí no me gustó nada, la verdad. Pero con el gym nos llamábamos a la mañana, ¿cómo venís vos? No, amigo, ¿cómo nos metimos en esto? Decíamos, y nos hacíamos unos mensajes que nos cagábamos. Yo me cagaba de risa cuando lo escuchaba allí decirme, no entiendo por qué por fútbol encima me metí. Claro, yo, claro. Yo, que no hay que ver. Lo di por arriba, eso es lo que me pasó. Que después lo no, que más me da bronca a mí es que dije, ¿por qué no racionalizé en ese momento que era un pijazo esto, culiado? Saludos a la gente de San Juan. Yo el asado lo voy a comer completamente en pedo, lo aclaro desde antes del principio. Estamos viendo. Esperamos que pueda seguir hablando. Esto termina mal, pero no voy a fumar porro. Pero no sí, tan mal. Igual quiero hacer una excepción y quiero exponer algo. Sí. Quizás el sábado a la noche, durante el día del amigo, después de las 12 de la noche,
Puede ser que me fume una cerveza. Ahí ya llegaste. Ahí ya llegaste. Yo justamente voy porque a hacer. Justo es el día del amigo. Ahora están todos mis amigos claro, fumando porro. Vinieron mis amigos de Buenos Aires a fumar porro conmigo. Llegó Fran, se me van a ir y no puedo fumar con ellos. No, que no hace falta. Solo por esa razón. Pero hasta el sábado de la noche yo llego perfecto. Yo me voy a ocupar de cumplir la promesa hasta el lunes. Está bien. Es que eso es algo personal. Por eso a mí no me molestó. Porque si yo realmente digo, no quiero fumar, lo logro. Tengo mucho poder mental en eso. O sea, si yo quiero hacer algo, lo hago y. Por el momento no lo mostraste. No lo has demostrado. Pero no quiero, no les tengo que demostrar nada a ustedes. No, sí, como nosotros no. Y saben que, o sea, mi palabra no se basa en una promesa de fútbol. Entonces, fue una boludez. ¿Sabes qué te pasó a vos? Yo te voy a decir qué te pasó. Te viste embebido en una promesa que no era tuya al principio y nunca fue tuya y caíste y ya dijimos, bueno, hacemos los tres. Porque me parecía, lo escuchaba, altera mucho lo del bigote que decís, sí, lo del bigote no. Pero yo dije, no fumar, medio que bueno, dale. ¿Por qué te llegó que pasó en la final y este me mira desde el sillón? Tengo la imagen así y me dice, no se fuma más. No. O sea, sí, como, no, al otro día yo hice ¿qué? Así. ¿Qué? Yo ganamos la final y me armé un churro como diciendo hasta la despedida. Me acuerdo que el guaso. No, te juro que no. Mi amigo me tuvo que echar de la casa. Yo estaba en la casa de mi amigo y no quedaba nadie. Y yo seguía fumándome ese churro y me dice, che, boludo, o lavas los platos o te vas. Me voy. Chao, amigo. Nos vemos. Si tenés la vajilla, no me rompes los huevos. Qué buena manera de echarlo al pollo, ¿no? Sí, boludo. O haces algo o te vas. No me iba más. No me iba más. Y nada, no, que me voy. De hecho, hasta le iba a proponer. ¿Quieren que me afeite? Que la haga. No tengo drama, boludo. Me afeite. No, pero boludo. Ese no me cayó. No sale. No hace falta nada. Hace lo que no. Me hace tan bien que esté fumando acá, porque por lo menos siento olor a porro y a mí me encanta estar en un ambiente donde haya marihuana. Y a mí no me genera nada porque yo estoy tranquilo. No. ¿Por qué yo? El pollo es un culiao, Pablo. Pero bueno, pero un culiao bueno. Un culiao piola. Claro, bueno, culiao es como boludo. O culiao bueno. Funciona como boludo, ¿eh? Sí, es un culiao, exactamente. Es como que puede ser bueno o malo. El boludo cordobés. El boludo cordobés. Y el boludo cordobés es boló. Voló. Yo tengo momentos cuando estoy en el chupín. Cuando tengo el chupín, tiro 100. El otro día me di cuenta, tiro 100 voló en una frase, boludo. Sí, voló. Borró, boludo. ¿Qué hace, boludo? Sí. No, esto, o sea, ¿a cuántos minutos vamos a stream? Vamos. Pasó una 16 banda. 16 minutos y yo le juro, chicos, que estoy afectado ya. Ya estoy medio pedo. Si le entraste sin asco y eso está purazo encima. Está porque yo dije, no voy a perder tiempo, por lo menos quiero reborrear. Como cachetazo de transforma, me encanta esa. Le están metiendo como si fuera. ¿Qué onda, Uralagre? Sí. Hoy estoy. Hoy dije, me voy a poner en pedo, ya fue. Por lo menos puedo fumar porro, por lo menos. Tengo una idea para ayudarte en tu causa. A ver. Gente, ¿qué les parece si el carioca de hoy es un bufarito, pero solamente se puede canjear uno por persona? ¿Cómo no? Por o sea, persona, hay 145 personas. No, quiero que hagan un búfalo. No, carioca, que lo tira el carioca. Uno por stream se puede canjear. Bueno, entonces, el carioca que canjean es un búfalo. Ok, perfecto, me parece bien. Búfalito chiquito, no, un búfalo de esto. Ok, está bueno, está bueno. Pasa que el. Bueno, ok, dale. Búfalini. Dale. Un búfalini. Dale, un carioca, ¿está bien? Se puede canjear. Perdón, pero se acaba de ver una situación muy graciosa en el chat que uno dijo, che, estoy en el hospital cuidando a mi abuelo y tengo altas ganas de un toque. Y uno le pone, un toque de tu abuelo, man, le pone... ¡No! ¡Qué hijo de puta! No, chicos, cálmense. ¡Qué abuso! No, ¿vieron eso, boludo, que pasó? Ya que traen esto a colación, te cuento algo que vi en el fin de semana. Palito 420 DJ cambió un carioca. Mierda, lo vamos a tener que hacer. Vamos a que buscar un vaso chico. Le voy a contar algo rápido y voy a buscar el vaso. No sé si vieron lo que pasó en este programa. Nada, que había un programa serio que se llama Neuda. Me acabo de mandar un... ¿Lo vieron? Eso es lo que traje para hablar la semana pasada, el martes pasado, pero no hablé. No llegamos. Escuchá, fue muy loco, boludo. ¿Cómo no van a chequear algo así? ¿Alguien lo vio? No, no. Hacen un programa, es como un canal de stream. Lo bueno es que nosotros tenemos libertad. Yo les cuento, les cuento el chiste. Fue así, en un programa de stream pusieron un audio de un chabón y dijo... ¿Qué es lo malo? No, sé si el chiste lo quiero contar porque fue un horror. Horrible, completamente. Un chiste pedófilo, hablando del cáncer. Del cáncer. Y familiar, porque y familiar era una sobrina. Y de violación, así todas cosas. Una cosa feas. Totalmente brutal. ¿Qué es eso, boludo? Los guasos tienen un programa y la gente llama y hace chistes. Sí. Pero se ve que hay un guachín que no laburó, que tiene que agarrar los cosos y escucharlo y decir, che, esto sí, esto no. Y luego lo pusieron al aire y el loco saltó y tiró esa. Y quedaron todos así y encima se rieron. No. Ahí nomás. Cancelé. Se levantó el programa. El chiste tuvo reborder. ¿No? El chiste en cuestión era algo de por qué. Sí, un chico. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Sobrino de 3 años tenga cáncer. Una cosa así. Que no le podés agarrar el pelo cuando te lo coges. Eso era una el chiste. Locura. Sí, lo vi. Nada, pero muchísimo. Una locura, ¿entendés? Muchísimo. O sea, ni un.
no tienen, no es ni un chiste negro, es una cosa aberrante. No, sí, se fueron a la mierda, No, o sea, a ver. Para mí es aberrante, boludo. Yo entiendo que el humor, los límites del humor no existen. En mi criterio, los límites del humor no existen. Pero solo que a mí eso ya no me causa gracia. Eso me pareció gracioso, boludo. Me pareció. No, a mí no me da gracia, De hecho, me pareció que fue un atentado. Lo vi como un atentado hacia el programa, como diciendo, ¿viste cuando vos haces un programa que te llaman, que todos te hacen cachadas porque sos tan boludo que haces un programa que llama a la gente? Entonces, es obvio que todo el mundo te va a llamar para hacerte una cachada, boludo. Vale. ¿Cómo se dice en Buenos Aires la cachada? ¿Sabes lo que es una cachada? Sí. No. O sea, la cachada es la joda telefónica. ¿Tres caviados, te acuerdas de eso? ¿Cómo se dice la cachada? El doctor Tangalanga. El doctor Tangalanga. El rey. En Estados Unidos eso sería hacer la cama. ¿Hacer la cama? En Estados Unidos. Cualquiera. No era porteño el chavo. Make your bed. En Estados Unidos, en Argentina digo, en porteño, en Buenos Aires. Estoy re en pedo, boludo. Se chupó entera, boludo. Me chupé al toque. Estoy recolorado encima. Mirá, me voy a matar. El filtro nuevo me deja recolorado. En Buenos Aires es hacerte la cama. Si yo te hago entrar en una, te hice la cama. Pero la cama. El hacerte la cama es más como que lo hace. Te hicieron una trampa y vos caíste. Es una trampa, sí. Eso le da una joda telefónica. Yo una vez de chico. Cachando es más como jodiendo. Yo llamé a la peluquería. Esto no era chico. No. Esto fue totalmente. Esto fue un desastre. Esto fue una aberración, no fue una cachada. Yo siento que no hay límites en el humor. Pero siento que algunas personas. Porque el humor es el humor, boludo. No es que con algunas cosas puedes joder y con otras. Pero eso no es humor. Vos podés joder con lo que quieras. Eso no es humor, no es. Exacto, eso es lo que iba. Eso es lo que iba. No hay límites en el humor, pero hay cosas que no son humor, ¿entendés? Hay cosas que llegan a la persona que está padeciendo una enfermedad, por ejemplo, no le va a causar gracia, está lastimando a una persona y eso no es humor. Para mí es humor cuando lastima. Hasta cuando ofende, me la banco. Es humor, ¿entendés? Y hay, hasta una ofensa es humor. Pero cuando lastima no es humor. No, para cuando mí, lastima es una mala leche. Creo que estamos todos de acuerdo. Pizza con champán condena 100% ese tipo de cosas y no nos gustó ni bosta. No. Lo íbamos a charlar nomás por charlarlo porque realmente. Ay, no me gusta. Es feo. Me gusta el humor negro, me encanta, Me encanta, boludo. Yo una vez hice una cachada muy graciosa, me pareció muy graciosa a mí porque le dije. Yo era chico y yo creía que mi vocecita no era agudita. Y como que no se dan cuenta. Oh, tenía una voz de pito terrible, amigo de Guachi. ¿En serio? Y ya que. Escuchate cuando van a escuchar. Y llamo a una peluquería. ¡Hola! Viste, me habla la mujer, ¿viste? Y empiezo. Quiero presentar una queja, le digo, porque me fui a hacer un brushing. Y me terminaron haciendo un Papa Nicolau, le digo. No. ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? No, son el peticito, le digo. Y había un peticito. ¿Jorge? Dice. ¡No! Sí, le digo, ¿viste? Y le entra a caer de risa, boludo, y corto. Pero, boludo, bien entrado, pobre, lo maté a Jorgito, boludo. Jorgito. Para los que no saben lo que es un Papa Nicolau, un estudio ginecológico. ¿Qué decir, bro? Yo cuando era chico, llamaba a la fábrica de pastas y decía. Hola, ¿está Yarin? Y cortaba. Así es pelotudo. Así es pelotudo. Yo tengo un chiste muy bueno también de Shakira. A ver. Que está bueno también. ¿Qué hace Shakira cuando le regalan un libro? Lo lee. ¡Lo lee, lo lee! Es buenísimo. Eso no es humor, ¿entienden? Eso es distinto que joder con una nena con cáncer de 3 años, la verdad. O sea, son cosas que no hay que joder con esas cosas, muchachos. Porque por más que sea humor y por más que a alguien le pueda resultar gracioso, hay un límite. A nadie, yo creo que eso a nadie le resulta gracioso. Igual hay gente que le causa gracia. Porque en cierta parte es un chiste. O sea, se entiende porque no es un concepto que está variando. Pero hay una persona que quizá tiene cáncer. Un chico de 3 años con cáncer. Eso es lo que digo. Un padre que tiene eso, yo te juro. Cuando lastima, no valida el humor. Yo creo que ahí es la forma en la que lo mostras el límite. Porque, a ver, hay gente imposta que tiene su humor, pero el imposta le da gracia. Y te juro que tampoco está mal de la cabeza, ¿eh? No hay gente que está mal. Es como la gente que es Yayo, por ejemplo, en su momento, que había una banda de gente que decía, no me da para. Pero Yayo era sexual, era como bueno, bruto en lo que decía, no bruto, pero sí como guarro. Ahora nosotros lo entendemos mucho más, pero en su momento era como que impactaba bastante. Hoy Yayo, para una enfermedad terminal. Es un exponente del humor. Pero si vos lo pensabas, a un montón de gente le hizo pasar malas situaciones. Que lo amo a Yayo. Me cago en la nada más decís vos, pero eran cámaras ocultas, boludo. Era parte del humor. El guaso que lo metieron en el avión, vos te acordás, podría haber muerto un paro cardíaco. Que hay un humor, el tema es eso, que si vos lo mostrás en un programa de televisión que lo va a ver gente y todo. No, pero me acordé un chiste muy estamos ofendiendo porque posiblemente pueda haber una persona que. Hermano, no puedes lastimar. Pero chiste, boludo. Un padre que tenga un hijo que está en esa situación y está luchando por la vida, boludo, y este culeado encima tira esa. ¿Para qué se llama? No sé, bueno, quería
tirarlo sobre la mesa porque me pareció asqueroso. Lo levantaron al programa. Sí, lo levantaron, chao. Chao. Y al Guaso también le dijeron, anda, fíjate qué vas a hacer, explícalo en tus redes porque acá no hace más nada. ¿Qué va a hacer de su vida? Dijo sí, encima. Sí. No sé, la verdad, yo siento que el chabón ese se comió un picazo que no le correspondía. Pero por, quizás por la su reacción, un desastre. Su reacción, por ejemplo, en un programa, me acuerdo un programa de Miguel Granados, que alguien llama y dice, esto que me cortó, eran unos down. Y Miguel dijo, no, loco, le dijo, eso vos no podés decir esos chistes, pupi, le cortaron. Bien. ¿Entendés? Bien. Estaba jugando con los dos. El chabón tuvo una reacción que fue acorde a mostrarle al chabón que estaba equivocado. Sí. ¿Entendés? Me acuerdo, sí. Este chabón se rió y quizás la reacción tendría que haber sido un poco más tipo, che, todos che, hicieron. Ey. El chabón capaz. Al que pasa los audios, al que pasa los audios lo agarro y le digo, che, loco, nunca más te quiero escuchar un audio de esto. Si no chequeas los audios, estás despedido de la lo próxima. Lo dijo en vivo, dijo, sacó y dijo, chequeen la concha de su madre, pero justo antes de decir eso, largó una risita. Y ahí no se pudieron. Y todo lo demás del programa también, como que lo firma todo y hace, pero el chabón se ríe. No, boludo, dice, chequeen la concha de su madre, dijo así, dijo, chequeen la concha de su madre, pero ya está, boludo. Entonces el chabón se está comiendo un pijazo de gratis, que no tiene. Sí, la verdad que sí, tío. Sí, el chabón se está comiendo un pijazo de gratis. Era en Neura, pero no me acuerdo cuál era el programa. Era uno que llamamos para hacer chistes. Che, cambien de tema y nos vamos también por el asunto. Hablando de problemas, ¿vieron que el otro día comentamos lo de Ibai con Anuel? El miércoles que viene se juntan y dan un stream, boludo. Personalmente, Anuel va a la casa de Ibai y van a hablar de lo que está pasando. Sí, boludo. Uy, se va a armar. Qué bueno, boludo. Muy bueno, boludo. Muy bueno. Eso es el gordo que se le plantó. Seguro le dijo, ¿sabes qué? A ver, real te la muerte. ¿Qué me andaba arriendo? Vení, contámelo. Vale. Hablamos. Lo que falta es que se agarra piña en el stream. No. A ver, yo te digo, Ibai, no sé cómo es. Ibai, mi madre, boludo. Ibai es el que compramos la. Ibai, le encanta, pero lo otra vez. Yo pensé que le quiste en chiste, boludo, el otro día. Yo soy así. No, Ibai, boludo. Yo trato es de un nombre catalán. Pronunciaciones. Ah, pero no es una voz. No, Ibai es el nombre. Ibai, mira vos. Ibai Llanos. Ibai. No fue en Olga eso, fue en. En Neura. Fue. Neura. Es el canal de Fantino. Perdónenme, discúlpenme, júzguenme. Lo raro es vernos a nosotros de cara. Bueno, muchachos, canjearon. Yo no de cara no estoy, estoy re pedo. ¿Canjearon el carioca? Yo pero me lo hice pensando que estaban haciendo ustedes. Qué picante está en esta parte. No, voy a buscar el vaso, así lo hacemos con un vaso de chico. Ese, mirá. No, ese no. Tiene coca de... Tiene coca el año pasado. Sí, tiene coca del stream del... De cuando streameamos lo del Tuta. Bueno, muchachos, amerita el primer piedra, papel o tijera. Entonces, no, el chiste que hicieron en lo de Olga fue lo del Tuta. Pero ¿cómo hacemos el fondo blanco? ¿Pero por qué te querés tomar un canjero nunca de otra? Pero tomate un buen trago, no te tenés que bajar todo. Y porque el coso, o sea, la magia del búfalo es que se vea el fondo. ¿Cómo se llama fondo blanco si no ves el fondo? Che, chicos, si yo me pongo re pedo, ustedes me aguantan en este stream. ¿Qué? Si yo me pongo re pedo de este stream, ustedes me aguantan porque yo estoy re pedo. Acá es libertad. Pero no me flaqueé. ¿Cuántas veces tú? No me llegué flaquea. ¿A qué te referís con flaquear? Me voy, me siento mal. No. Me dio la pálida, quiero cerrar el stream. No. Pará. Esa es. Yo quiero decir que esa vez fue totalmente sin querer, boludo. O sea, yo te juro. O sea, aparte induciendo la pálida. El stream era. Yo dije, este stream termina con Teray haciendo así. Oh, así. Y muriendo. Pasarlo, boludo, porque. Poste que yo lo veía haciendo. Sería zarro que caigas ahí en un stream que. Amigo, que lo apagué y dije, no, bueno, algo, hasta luego, no, así. No entendí nada. Yo estaba como. Sí. Es que no me dio la pálida, además. Tipo, no fue la pálida lo que me dio. No porque la controlo. ¿Bajo la presión o qué? No. Yo dije, estoy a, tipo, literalmente a 5 segundos de desmayarme. Y dije, bueno, hasta luego, no sé qué. Íbamos a hacer ciertas cosas y de nada empezó como. Yo estaba de viaje. ¿Sabes cuál fue mi pánico, pollo? Yo sentí que si me paraba para irme, me iba a caer, boludo. Entonces preferí apagar el stream. Mi matemática fue: apago el stream, ¿entendés? Y preguntar a José, apagué el stream y hice así. Me quedé así, boludo, no podía más, boludo, porque estaba desesperado, me comí más flash. Búfalo, no. Vimos lo de Pepe Cibrián, pero no hablemos más de estas cosas, chicos. Porque no queremos tirar mala leche. ¿Viste por qué ellos me dicen mi mamila? ¿Me entendés ahora por qué? ¿Entienden ustedes, público, por qué? No es que es de egoísta que me dicen mi mamila. Yo fui a darme un fernandazo, me lo hiciste vos. Pero canjearon, boludo. ¿No me canjearon el carioca? Tienen un trago, nadie que tomarse media jarra, bro. Si dijimos que era un búfalo, boludo. No es que yo soy egoísta, chicos. Les juro que soy una de las personas que más comparto. Tiene un traguito piola, habíamos dicho. Un traguito piola cada uno. Es un carioca. Eso no es un búfalo.
No era un búfalo, era un carioca. No, porque dijimos, ¿qué dijimos? Cambiemos el carioca el que no podemos fumar por un búfalo cada uno. Un traguito más. Vez, era meter un buen trago cada uno. ¿Qué opina la gente? ¿Cómo había sido la promesa? Un búfalo un montón, bro. Andá a llenarle el vaso a José Pobrecito, claro, que se fue, hizo todo el viaje. No se va a ver ligera. No, no, no transé, José. No transé, José. No transé, José, porque no te preguntó antes. Hizo así, Sostruc, se lo mandó todo. No. Boludo, pero. ¿Ves por qué yo me hago mi mamila? Después me dicen que soy un egoísta. Acaba de quedar comprobado que no soy ningún egoísta. Ya, amigo, soy imagínate que ahora te era y se tiene que bajar todo eso. Yo le dije, se busque un vaso chico para hacer búfalo. ¿Qué, culiao? ¿Para qué? Escuchá. Yo bajo todo esto igual. Yo que... No sé qué lo hace, pero... Me siento que me están, ¿cómo es? Que están diciendo cosas... No, atacando, ¿no? ¿Cómo es cuando te ponen palabras que... ¿Cómo es? Yo leí y cuando propuse dije, ¿qué le parece si cambiamos esa cosa por un búfalo? No, un buen trago. Yo dije un buen trago o dije un búfalo. ¿Qué dije, chico? Vamos, está grabado. Nunca usé las palabras buen trago. Dije búfalo. Y bueno, nada, yo cumplí, como siempre cumplo. Voy a buscar un trago porque también cumplo, porque soy un hombre de honor. Para mí tenés que traerte el café. Y el sí, no, y sé por, no sé por qué tenemos allá. No entiendo, yo tampoco. Tenemos a toda nuestra banda de amigos. Tenemos a toda nuestra banda de amigos haciendo así. ¿Los traemos los pibes? ¡Ey! Tenemos sí, gente para traer. Vamos a buscar la banda, dale. Hay una persona muy interesante, yo voy haciendo una introducción. Dale, me parece guapo. Bueno. Uno que vuelve es uno que ya conoce la gente. Los OG del stream conocen a esta persona. Los verdaderos. Y seguro, y yo he visto que lo piden por él. Es hay una clips de él, que muchos clips de él. Muchos clips. Hay uno de Harry Potter especial, del que más está allá. Que no le fue tan bien en las redes sociales, pero a mí me hizo cagar de risa. El que está todo raro. De Harry Potter. Es increíble. Ese para mí es espectacular. Y ahora viene otra persona, que es una persona que yo ahora voy a hablar de ese. Pero cuando esté, porque quiero que ustedes sepan de quién estoy hablando y entiendan. Porque yo siempre le voy a bancar a esta persona. Es un amigo que me hice en el CBC de Derecho. Porque aunque ustedes no lo crean, Tenay es una persona que ha estudiado. Ha sacado buenas amistades en esas carreras que has estudiado y laburos. Sí, como que de cada uno te llevaste uno muy pulenta. O más, ¿eh? Maurito. Sí, por ejemplo. De cada uno de mis trabajos y lo que. O sea, como de todas las cosas de mi vida, yo me junto con mis amigos de la primaria, boludo. Del jardín. Mm. Tengo amigos del jardín con los que me junto, boludo. No, jardín, pero primaria, secundaria, sí. Dicen si alguna vez nos reconocieron en la calle. Sí, boludo, ¿sabes que nos piden fotos en la calle muchas veces? Muchas veces, no es que como que siempre que voy al kiosco o algo así alguien me pide una foto. O sea, no todos los días, pero día por medio nos piden una foto y tenés un flash. Yo no entiendo nada, la verdad que me recopo porque... No entiendo por qué hay que tener una foto. Culeado, no sé. Copado. Igual me la resube porque generalmente gente que es re amorosa y que ve el stream. Pero eso, bueno, siempre vienen con muy buena onda. Las dos personas que vienen acá son dos personas que yo quiero mucho por distintas situaciones y por distintas cosas. Una persona es Fran, con la quien yo viví. Ah, lo quemaste, bueno. Listo, no pasó nada. Tenés razón. Ya te voy a explicar yo la situación que me pasó recién con la encuesta. No fue a propósito. No, yo estaba lo sé. Atento. No me tenés que explicar nada, okay. Yo te amo, boludo. Y vos sabés que eso. José es una persona real que ustedes no se imaginan qué tan real es. Real te lo muevo. Y espero que salga música ya, José, porque si no me voy a agarrar las piñas con ya esa cámara. Ya está todavía. Ya está. Yo sé. De hecho, me da vergüenza. Ayer subí una historia que así, porque, pero ni la quería subir, pero. Porque estoy re manija porque esta vez posta voy a sacar la musiquita. Ya se viene la música y de José. Y tú vas quitando una banda. Yo sé que hay un montón. De hecho, mi más amiga es como, no agites más si no lo vas a sacar. Pero la música de José. La música de José es la col. O sea, ustedes no entienden el futuro que tiene este chabón musicalmente. O sea, no musicalmente. Él trae el futuro en la música. Es distinto. No sean boludos. Escuchen a José. Sobre todo si le gusta la fierra. Acá está, mira. Ahí está el disquito, se lo vamos a mostrar de lejos. Ya está todo. Está ready, bro. Está ready. ¿Estamos activos? Estamos activos. Va a salir. Está ahí. Vamos a ir sacando a uno. Así que nada. Estoy ready. Si viene. También te digo otra cosa. Cambié a Mac. Hoy estoy. Estás enloquecido, pero sí lo vi. Y encima estoy en pedo. Sí. Pasé a Mac, chicos, de Windows. Siempre fui usuario de Windows y me pasé a Mac. Y me equivoqué. Todos estos años estaba equivocado en usar Windows yo. No era Windows, boludo, era Mac. Es mucho mejor, realmente, boludo. Sí. Realmente, para los nerds que están del otro lado de la cámara. Muy bueno. Soy un boludo, no usen Windows, boludo. Es mucho mejor. José, ¿qué fue lo más fisura que hiciste? No soy fisura. La gente a veces piensa que tengo por los pelos. A ver quién viene. Que no fumé nunca cigarrillo, nunca tuve nada en la esta noche. Hace mucho, el señor Francisco. El señor Francisco Barrucho. Después de tanto tiempo. Amazing, bro. Amazing. Y el otro que tenemos acá es al señor Néstor Mascaro acá.
compañero del CBC Derecho. Bienvenido, Héctor. Miren quién está, amigo. El señor está estrenando un libro, ya vamos a hablar de eso. ¿Quién? No, por favor. ¿A quién le decís, señor? Che, Francisco, vos entraste haciendo un búfalo. No, vos no me digas. Un búfalo, no me digas. La gente está diciendo. La gente está diciendo búfalo. Prepárate. Dale. Búfalo. Mi gente dice búfalo. Demasiado. Me lo acabo de armar, boludo. No puede ser así. Hacerte un bufalardo. Viene cara. El cara hijo de puta. Me lo acabo de armar, boludo. No puede ser así. Prego. Ya me tiene cobro, claro. El cara hijo de puta. Perdón, estamos como un delay, discúlpenlo. A mí hoy no me dejaron. Nuestro operador. No, yo si no puedo fumar, loco. Nuestro operador está como raro. ¡Uy! ¡Mirá el búfalo! ¡Mirá qué pedazo de búfalo, culiado! Sí, bienvenido a los invitados de esta noche. ¡No! ¡No! Mirá, así. Previendo se fue así. Amigo, ten cuidado. Francisco, ¿cómo vas a hacer? No lo vas a hacer con ese porque me da pena, boludo. Le busco un vaso más chico. Acá, échale un poquito. Eso es coca, tiralo ahí. Chicos, ¿cómo va a tener eso? Bueno, caso, ya yo. No, yo no me lo veo. No, sí. Pará, hagamos una cosa para que la gente no sienta que lo estamos engañando. Mostremos cuánto hay. Eso, medio. Y después tomamos medio, que sería como un vaso como. Mire, está lleno, muchacho. Está lleno, si búfalo eso, tampoco me lo asesinen en el frango, ¿no? No, ¿viste, no viste, Pela? Yo te avisé de esto. No, bueno, te voy a decir que ayer en la noche estaba diciéndole a Tera, digo, Tera, por favor, contame, yo te admiro, necesito hacerte una pregunta, la primera es, ¿qué carajo es el búfalo? No quiero pasar papelones vivo. Escuchá, le dije, vas a ser búfalo, le digo, tenés que relajarte, Pela, le digo, búfalo vas a hacer igual, le digo, no te preocupes. Te va a tocar, es más, no. ¿Vos sos zurdo o diestro? Por favor, eso es lo que tenés que declarar. Depende. Ante nuestra gente acá, nuestra comunidad quiere saber, ¿el Pela es zurdo o derecho? Para Tomás o ya me diré esto. No, bate en ese, viste que siempre lo bate en esa. Entonces la tenés atroz. Es derecho, Pela. Claro, básicamente. Me regalo si digo como tengo de Tomás. No, derecho. Para la gente que no lo conoce, perdón, hago una breve introducción. Acá mi amigo el Pelado es un compañero mío del CBC. Una persona que yo conocí en la vida, una de esas gente que uno se cruza en los caminos de la vida. Él es un profesor de escuela que tiene 3 títulos universitarios, que no es ningún boludo, es un tremendo profesor de escuela. Brilla esta, ¿eh? Brilla, pasé por la Domero, viste el ilustrador de bola de boludo, pasé por esa TV. Yo voy a decir algo, porque estoy en pedo y de qué van a hablar. Esta persona es el profesor que todos hubiésemos querido tener. Él es una persona que es maestro y tiene vocación, y profesor y tiene vocación. Es un hombre que se juega la vida y que antepone su vocación de enseñar a los pibes. Abel Pintos tiene la vocación de enseñarle y de crear el futuro que ustedes van a vivir en este país. Él es uno de los creadores y de verdad pone los huevos y pone las cosas que tiene que hacer. Él es una persona que está haciendo un cambio en el futuro. Sí, de verdad. Es una persona que hace un cambio en el futuro que nosotros queremos vivir. En el país que nosotros queremos vivir, hay gente como él que se está rompiendo el orto literalmente para que nosotros vivamos en un mejor mundo. ¿Y para allá dónde te puso los huevos? No, me puso los huevos en la boca. Y ahora se está rompiendo el orto. Y ahora le rompemos el orto. No, mentira. No. Me vas a hacer llorar. Te iba a dar un abrazo. Pero... Es verdad lo que digo. Si este chabón. Amigo ya, boludo. Estamos pensando en la amigo. Te puedo dar un abrazo, Tera. Sí, obvio, amigo. Vení, ya que hay mucho amor. Qué lindo, guacho. Hay gente que se sacrifica y que deja la vida por una profesión. Que es ser maestro, loco. ¿Saben lo difícil que es ser maestro? Tener que laburar 3 turnos. Tener que romper. Realmente, estar con pibes que tienen un montón de quilombo en la casa. Todo. Y este chabón está ahí en el lugar donde hay quilombo, donde los pibes pasan un montón de cosas. Todo. Y este tipo yo lo respeto muchísimo. De verdad. Usted capaz que flashen que yo estoy borracho, que es verdad. No lo están flasheando, es cierto. Pero él es una persona que vale la pena realmente. De verdad, gracias, Pelado. Gracias por el mundo que estamos construyendo. De verdad, te doy el corazón, boludo. El Pelado, boludo, es un capo. Me encanta que adores al Pelado así. Lo adoro, boludo. Adoro al Pelado. Y me ahorro una sesión de regalá. No, en serio lo estoy diciendo. De verdad, boludo. Es un capo. Abel Pinto es un tremendo capo. Vino Abel Pinto y un Abel Pinto. Pero pará. Abel Pinto sin nada.
A ver, pito si reina. Hoy podríamos hacer un nuevo tatuaje, un face tatuaje. No, no va. No, no, ¿qué no vas de vuelta? De hecho, es psicólogo el chabón, ¿entendés? Es una eminencia en psicología. Es una eminencia en psicología y anda con un tatuaje de Harry Potter en la frente en Instagram. Y bueno, es así la ambigüedad. Quiero hacer un pequeño paréntesis en una cosa que dice acá Maxi132. ¿Alguna vez se desesperaron por no tener porro o alcohol? Desesperarse. Todas las veces que no tuve porro. Cada vez que no tengo porro me desespero. Con alcohol no. Con alcohol no. Nunca. Pero te voy a decir algo. Me desespero por el amor, por el porro. No por una adicción, porque ahora prometimos, no sé si vos sabés, estuviste al tanto, que prometimos que si ganaba Argentina, era Copa América, los pizzas con champán no fumaban. Y venimos cumpliendo. Y no costó. Costó al principio. Costó al principio. Dije, qué mierda esta vida. Esta vida de mierda que estoy viendo. A los dos días ya estaba bueno. Se puede. A los tres días empecé a soñar. Se puede. Volví a soñar. Loco cuando vuelven los sueños, boludo. Ya, abuso. Son más lúcidos. A mí no me pasa, boludo. A mí sí. ¿No soñaste todavía? A mí sí. Yo soñé anoche, mirá, nos trabamos. Estoy durmiendo. Levantaste los trabamos, mirá cómo quedó. Mirá cómo quedó el Fran, boludo. Mirá cómo lo dejaste el Fran, boludo. Ya lo arreglo. Y yo mirándote a vos. Discúlpenme, humanos. Qué lindo cómo te miro, mirá. ¿Qué te estoy queriendo decir? Todo mal. Seguro. Ahí estamos de nuevo. Le vamos a contar qué yo pasa. Yo soy una persona que me acuerdo todos los días de lo que sueño. Me pasa, y fumando a veces de la noche. Me pasó ahora los primeros días que no estaba fumando. Que eran más lúcidos, más cuerdos. Eso, más lúcidos. Están más lúcidos. ¿A qué te referís con lúcidos? Por ejemplo, la emoción. Que lo sentís. La emoción. Me pasó, por ejemplo, que el primer día que no fumaba, soñé con mi abuelo. Que a mi abuelo le gustaban los autos, ponele. ¿Tu abuelo está vivo? No. No. Y qué lindo cuando soñas con alguien. Y muy flasher, obviamente yo entiendo por qué van mis sueños y a mí es algo que me encanta diariamente entender. No, porque ahora estoy enviciado ahí para la gente que le gusta jugar cooperativo, estoy enviciado con un simulador de 4x4. ¿Cómo se llamaba ese? Snow Runner, es nuevo. Es de camioneta. No, sabes cómo está José con ese juego. Te amo, igual. Yo voy a jugar con José, pero nunca lo juego. Es un simulador muy, muy zarpado de camioneta. ¿De qué plataforma? Parto, compu, Xbox, lo que vos sea. Vos tenés el coso de la el suscripción. El Xbox, más vale. Juega al Forza y juega ahora ese. Cuestión que soñé, a mi abuelo le gustaban las camionetas. Este que mi abuelo se compraba una RAM, la RAM que juega en el juego. ¿La Rampita, la RAM nueva que salió? ¿Esa? Es polémica, bro. ¿Es polémica? Es ¿sí? polémica, es una Fiat en realidad. Bueno, Fiat hace Ferrari. Fiat es dueño de Ferrari. Sí, pero no, bueno, o sea. Es dueño, no es tan así. No es la misma, no es el mismo motor. Fiat es barato. Fiat y bueno, ahí va, pero vos estás pagando. Sí, o sea, la fábrica de Fiat. La hago corta. Fiat, Ferrari, claro. Ferrari es, de hecho, es boutique. Sí, no pienses que tu Cronos. No creas que tu Cronos es una Ferrari F430. Pero sabe que tu RAM puede tener un motor de Fiat. Exactamente. A eso es lo que voy. Que vos vas a pagar y no me venga a cartolear. Mira la RAM que me compré. No, papi, vos tenés una Toro disfrazada de RAM. No y hasta el interior. Hasta el enojadísimo. Razón, hasta el interior. Boludo, de la factos. Factos de José. El Snow Runner es un juego. Boludo, si yo te lo cuento, un embole, vos decís, amigo, ¿qué tiene de divertido ir trepando con una camioneta? Bueno, listo, lo dejamos allí, vamos. No, es un juegazo. Yo sé que José juega juegazos de auto, pasa que a él le gustan los simuladores. Sí, yo soy más de andar atrás drifteando a todas las curvas, ese cosa. A mí sí, pero de verdad, o sea, que lo hagas, porque si lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer posta. Che, ahí tengo una pregunta importante para los expertos. Me armé medio porro con polvito del pica. Muero y no, te voy a decir. Te van a dejar dormir. Sí, fuma sí. Tranca porque. ¿Cuánto fumas por día? Eso es muy importante saber cuánto es tu nivel de THC en sangre. Para arrancar, punto básico de eso. Si vas a tirarle solo pica, el polvito no va a prender bien. Te recomiendo que un poquito le vas a tener que tirar. Tiene el polvito, solo medio porro con. Ah, solo con el polvito lo armás que no va a prender, boludo. No, sí prende. Yo he fumado solo hash. ¿Solo polvito? Sí, te revienta la cabeza, pero no. Y para mí, hacer una sequita y andar testeando. Y si no anduvo a los 15 minutos, le haces otra sequita y ahí vas viendo. Vas tanteando. No está bueno cuando te pasa que estás solo. ¿Alguna vez te pasó eso? Cuando estás solo, capaz viendo una serie, no sé qué, y no te diste cuenta y tenés un porrazo. ¿Y qué tenés como estamos ahora? Te lo haces cagar solo y capaz que era un sativa de eso medio duro y empezás con corporales. Empezamos ahí, que qué sé yo, y te pones serio y así. Sé lo que está hablando. Y de pronto. ¿Te venía nevado? Viste que por ahí cuando es muy sativa y vos no te diste cuenta y estabas viendo la serie solo y fumando solito y no compartiste. Me pasó algo. Y te lo terminás y de pronto hacía mucho que no fumaba y empezás ahí. Cuando rompí lo probé, y tiqui tiqui. 30 veces. No te hablo ni para que decís, che, culiao. ¿Cómo hago?
transpiro un poquito. Sí. Y digo, ¿qué onda? Y ahí hay que... ¿No te pasa que repetís acciones que querés ponerle, no sé, por decirte, vas a ir a tomar agua y vas al baño, volvés, entrar a la cocina, sacar la jarra, volvés, agarrar el coso, súper, y vas y volvés, y decís, Julián, entré 30 veces, quiero tomar agua, pum. ¿Qué quería? ¡Agua, boludo! A mí lo que me pasa es que voy de un lado al otro de la casa, eso, caminás, voy tan, y cuando tan, llego, tan. Salgo con una idea muy, muy concreta, ¿viste? Digo, voy, bueno, voy a hacer esto, y cuando llego al lugar digo, ¿qué iba a hacer, boludo? Ahora tienes fuego. La puta madre, ¿qué iba a hacer? ¿A qué vine acá? Me vuelvo y cuando me vuelvo a acordar porque vuelvo y vuelvo a ver lo de antes. Y capaz que llegaba una vez más y te volvés a olvidar de decir la puta que me parió. Te voy a preguntar esto a vos porque te voy a contar a vos también esto porque esto es muy loco de Córdoba. Hay una cosa en la historia de Córdoba que es muy loco de un chabón. Te voy a contar esto porque es muy bueno. No sé si hay algún cordobés acá que conoce de, a un loco que había, que no me acuerdo el nombre ahora, el loco, ¿cómo era? No me voy a acordar, voy a tratar de acordarme, pero le voy a contar la historia. De un chabón que era muy capo en matemática, muy genio, tenía su familia y se le mueren los padres. Y el loco esa muerte no la puede superar y se vuelve loco. Pero era muy capo mentalmente, ¿entendés? Y el guaso le pasaba que se olvidaba de las cosas. Simba. Y vos, vos venías en el barrio, vos andabas, venías, pasabas por el barrio y lo veías al chabón y ibas caminando para atrás. Pero mirá lo que es sacar de esos filamentos de grasa. Contanos, Matías, ¿cómo amigo, sazonaste esto? ¿Qué pedazo de carne? ¿Qué ganas de metérmela en la boca? ¿Este chorizo que ves? Mirá, mirá lo que es este chorizo. Para ¡salchichas parrilleras! Para esta, yo ¿eso qué es? Lo que es este chorizo. Porque cuando, ¿se acuerdan la banda Bring Me The Horizon? Bring Me The Chorizon. Ahí está, mirá, 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 mirá. Con menos de esto, si no, te fleto, papá, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Pará, papá, pará. Pollo volvió a fumar porro, volvió a fumar porro. Sí. No, la pincho. Calmate, pollo. Echas a mano, echas a mano. Revolviendo el chorizo el pollo. Díganle al pollo que vuelva a fumar porro. Un rodeador, te asustaste, presente. No, no, la vi, dije, acá salgo derecho, se regaló a una de esas páginas. Pero le pegaron el chorizo a la página. Ah, bueno, me voy. ¿Sabes qué? Te lo va a mandar él. No, no, no se lo voy a mandar. No se lo va a mandar. Se lo queda de usted, que se lo de usted. Amiguito, ¿quién es Camax? Camax, un saludo para vos, hermano, de parte mía. ¿Qué querés? Un saludo aparte de ti, hazlo. Así que si se tiene ganas de yo tiré vos, boludo. ¿Le gustaste vos, boludo? No, está bien. Pero no tiren, porque ¿por qué me vieron a mí y no a ustedes dos la otra vez? No, porque ya James Cry no. El otro día, escuchen esta secuencia. Salgo con un amigo que tiene un auto hecho poronga y me dice, vamos a Villa María. Le digo, yo voy con el mío, le digo, bueno, dale, andamos. Le digo, pero amigo, ¿por qué venís con el auto que está hecho pija? Vos sabés que se te va a quedar. No, no, está andando bárbaro, me dice. Esa es la condena. No, a Villa María nos fuimos. No va que estamos volviendo. Y me llama y me dice, amigo, me quedé en un el saludo, viaje. Un saludo, papá, un saludo, está enojado. Me dice, ¿cómo se llama? Me dice, amigo, Camax. Me quedé en el peaje de James Cry, me dice. Le digo, no sea amigo, bueno. Soy el enemigo. Si hay un lugar donde no te puedo ir a ayudar, le digo, te puedo ir a ayudar. Si vos estás en Malasia, yo me tomo un avión y voy. Pero ¿cómo te vas a quedar en James Cry? Me matan. Me van a cagar a trompada, boludo. Me van a ver en James Cry y me matan. Che, igual le decimos yo me encanta, verdad, James Cry, boludo. Eso fue una boludez, eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Listo, bueno, dale, vamos. Me acabas de dar una idea hermosa. Vamos a ir a hacer. No, un blog. Stream, un la blog bola. A James Cry. ¿Se ustedes? ¿La perdonamos el pelo o no? No, no, se la perdonamos. No se la perdonamos ni vos, está. ¡Búfalo! ¡Adentro! Gracias, Uriel, querido, maestro. Bien, bien. Salimos. Para, no, para, no, para, ¿podemos hacer una sí, mini? Mira el pelo, culero, tu drama. Ah, que tiene vacaciones, amigo. Vení, suelta acá, pela. Este ya un pizza para allá, no. No, yo quiero contar algo. Eso. El pela, hace un poco, estrenó un libro, boludo. Y el chabón, fuera de joda, boludo. Ustedes quizás no están entendiendo, porque yo quizás no estoy en mi estado más sobrio. Pero lo que quiero decir es que este tipo
Es un capo, boludo. El chabón está educando a los pibes que mañana van a manejar, van a ser tus psicólogos, los van a ser de mañana, tus, no. Van a ser tus las personas que te operan el corazón, van a ser las personas cosas. Y además es el profesor de Turro Baby. ¿En serio? Sí, 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 entre otras cosas. Si está escuchando Turro Baby, te están esperando acá. Siempre para colombiana, mi lo que veo. ¿Podemos decir profe de qué, boludo? Porque estamos hablando de profe, profe. ¿Qué doy? ¿Qué doy? Lástima doy. Pero fuera de eso. Es un culiado. Estoy seguro que eso no. No te voy a ver. Que me pagan por dar lengua y literatura. Buenísimo. Ahora, ¿qué tipo de... Ah, bueno, no, pero. Ahora sí estamos todos. Ahora sí estamos todos. ¿Qué hace, pa? Cerrame la 5. Llegó el Terminator. Máquinas. Evo, la estrella del clip de hoy. ¿Sabe o no sabe? Hoy es el clip del Kevin. Hoy es la estrella del clip. El hombre de la capuchera. ¡Búfalo! Me recogieron. ¡Adentro! Me hicieron la pelotudita. Vos caíste la pelotuda. Sí, pero me hicieron. ¿Quién fue el hijo de puta? La gente. Fran me avisó. La gente. Búfalo nuevo pusieron. La gente, cuando te vieron, entraste y pusieron búfalo nuevo instantáneamente. O la gente está acá, boludo. La gente que está acá es aceleradísima. ¿Está cargadito? Che, pela para ahí, contame. Escribiste un libro, hace poco, un poquito más adelante, boludo. Sí, más adelante. Te quiero ahí que te rebote bien, que no, me dices. No, aparte el micro, quiero que le tome bien el micro. Que eso, más que nada. Escribe un libro, se llama Patético Viajante. ¿Patético Viajante? ¿Viajante de la vida? Este para ustedes. Pero, muchachos, miren. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Estas cosas a mí me pegan muy bien, boludo, porque esto es grosso, boludo. Escribir un libro es dar tu. Por lo menos. Un laburazo. Tu percepción de ciertas cosas de la vida, que obviamente tienen un sustento de conocimiento, pero que también tienen tu digamos, como tu tono, tu cosa, tu forma, tu percepción arte, de la cosa. Boludo, es arte. Y hacer un libro es compartir conocimiento con el mundo, bro. Boludo. Esto es, yo sueño con escribir un libro. Así que te felicito, hermano. Y también la parte chulula, les traje señaladores. Para todo hay más igual. Los señaladores. Bro. Acá creo que ganó un poquito adentro, pero esos son para. Hay más de donde vine yo. ¿Te pusiste bien? ¿Te preocupaste vos? Sí, maestro, guacho, gracias. Sí, contanos, muchas gracias por los regalos, pero queremos claro, contar un poco de qué trata, contar un poco de qué va el libro. ¿Cómo surgió la idea de decir quiero hacer un libro? Yo quiero un libro, pela. Ahí está. Yo quiero un libro, pela. Obvio, ¿a dónde puedo conseguir el libro? Y que me escriban al Instagram, que le escriban a ustedes al Instagram, que se manda todo. ¿Cómo es tu Instagram? Néstor.bcortap1988. Néstor.bcortap1988. Porque el señor nació en 1988 y tiene 35 años. Exactamente. Yo era muy bueno para las matemáticas. Matemáticas. Yo soy muy bueno para las matemáticas. Yo sigo pensando que tengo 20, por eso no doy lengua, ¿viste? No, ey, en serio, este tipo. Néstor, gracias por lo. De verdad. No, gracias a vos. Y aprovechando esto, gracias por el trabajo que hace este tipo en el mundo, boludo. De verdad, boludo. No es una cosa que es una joda, ¿eh? Es una cosa totalmente en serio. Este tipo. Sí, desde que yo lo conozco hace 13 años, se rompe el orto todos los días para educar a la nueva generación. No, en serio. Se rompe el culo para educar a la nueva generación y a las personas que el día de mañana van a ser el mundo que nosotros vivimos. Él es la persona, boludo. Y de verdad, y los alumnos lo aman, y se esfuerza, y trabaja un montón, y es increíble, boludo. Gracias, boludo, por el mundo que haces. Gracias a vos. Gracias por el mundo, dijo. Por el mundo está chupado el culiado. Gracias por el mundo que estás haciendo. Gracias, Diego. Gracias, Abel. Es verdad un poco eso, pero che, es cierto también lo que digo. Tera, igual aprovecho para pasar un chivo, ya que estamos, puede ser. Para los estudiantes tenemos un canal de YouTube que se llama Costa TV, porque la escuela es Mariano Angosta. Y Tera ha venido a darle clase a mis alumnos, ha venido por mí. Que los pibes a mí no me dan pelota. Y dije, bueno, escuchen a alguien que sabe de qué se trata. Estuvieron viendo un par de short ahí de Pixar Champagne. Y después le dije, bueno, ¿lo vieron? ¿Les gusta cómo es el podcast? Bueno, va a venir el Tera. Agarrar y darle clase a ustedes, explicarle. Me encanta que un profe de literatura y de lengua no tenga prejuicio eso. Con que nosotros somos unos fumones, porque realmente sabe que eso no nos hace unos chabones ignorantes o unos chabones que no tenemos capacidad de entender o cognitiva, o que somos unos, como dicen ahí por allá algunos, fisura. Mirá, apoyo mi ídolo es el Garalampo.
y murió de delirium tremens en medio de un banco en Boston. O sea, miedo que los callejeros con esto no queremos hacer apología a la droga, ¿no? Pero. No, no, pero la realidad es que eso no te marca, eso no te no marca. No te marca como, nada, incluso te define como persona. No te define como persona, casualidad. Che, Pela, patético viajante. ¿A qué te referís con patético viajante? Patético viajante. Y mirá, yo para hacerla muy corta, el ethos es de donde sale la ética, ¿no? Bien. Y una vuelta yo leí algo que me interesó mucho, que el ethos es como lo que pones en tus redes sociales. Vamos a mostrar lo mejor de vos. ¿Y qué es lo contrario de lo ético? Lo patético. Lo patético. Y la realidad es que cuando estás viajando te largas a llorar porque ves un paisaje, te equivocás de aeropuerto, estás. Está el viaje del héroe, ¿no? Viste que todo lo conoce. Que es lo que se ve en las redes. Que viste que muchas veces siempre se dice, no creas lo que ve en las redes porque solamente está mostrando ese mínimo porcentaje que le salió bien. Pero todo el resto del día capaz estás pasándola como el objeto y es la parte que nadie ve. Y entonces, ¿qué pasa? El viaje es el viaje del antihéroe. Y el viaje es gran parte de lo otro. Me gusta eso. Me gusta mucho, hermano. Buenísimo el concepto. Cosco no hubiera reaccionado a la chat. Aparte, a ver, Pintos, si Cosco no hubiese reaccionado a la chat. Hijo de puta. No. Ey. El primer coso me gustó. El patético y viajante es una verdadera muestra de la fusión entre la asociación libre de pensamientos, deseos, reflexiones, señalamientos, cita literaria, guiños del autor y las experiencias personales de distintos viajes, que como todos nos dejan una cantidad de impresiones que se fijan no solo en la retina, sino también en todo el aparato sensorial, dejando marcas, huellas que presentifican en la memoria cada vez que nos conjuramos. O sea, eso lo escribió el rector de la escuela, el prólogo. Excelente. Es el rector de la escuela. O sea, esa es su visión del libro. Esa fue su visión. Eso le dije, mirá, loco, esto, lo mismo el escritor, el dibujante Fer, que le mando un abrazo grande también, es mi primo. Yo le dije, mirá, loco, voy a escribir un libro, yo te voy a dar mi arte, devolvémelo tu dibujo. Increíble. Y le salió esa tapa que es un despilote. ¿Y esto también lo hizo él? Todo lo que es arte de tapa, todo. Miren ahí este como que tienen para verlo mejor. La verdad que está buenísimo y. Yo no sabía que los prólogos siempre lo escribe una tercera persona. Y eso depende. No. No siempre. O sea, eso es una elección del autor. Hay prólogos que son ficticios. Poner el prólogo del Lazarillo de Tormes. ¿Vos podés citar algo, por ejemplo, para un prólogo? Y yo creo que el prólogo significa lo que va en función de la palabra, ¿no? Por eso. Entonces, vos podés hacer medio lo que quieras. Es como ese espacio que vos tenés para agarrar y decir. ¿Cómo vas a canalizar? Entiendo que es introductorio de alguna forma, ¿no? Lo ponés en el mood. ¿De qué va esto? Onda, ¿Y por qué lo hice? ¿De dónde viene todo lo que me generó hacer esto? ¿Es eso o no? Y va en una línea así. Fíjate que vos recién dijiste, bueno, lo primero que agarro es el prólogo y ya como que te dice ese párrafo que te gustó. Me gustó si te copó, te invita a seguir leyendo. Capaz si estás en una feria y decís, no, bueno, te lo tiro y agarro otro, me copa más. Es que. O sea, la vida es un viaje. Esa es la realidad. Hay un tema del Chojin. Del Chojin. Qué pedazo de. La vida es un viaje. ¿La vida, en serio? Es un temón, boludo. Es que es real, boludo. La vida es un viaje. Sí. Y todo el tiempo. No es que es un viaje constante. En el que vamos. Quizás estás en tu misma provincia, pero también estás viajando. Y bueno, me gustó un poco ahí esa como. El flash de la reflexión, de la asociación de pensamiento, de las cosas que te quedan guardadas, no solo en la retina, sino en... Catálogo. En vos. Ah, matame. A mí los viajes me hicieron ser quien soy. Sí, matame. Yo estuve viendo los tuyos de los viajes hace poco. ¿Ah, sí? Cuando estaba por Grecia, ¿era? Estuve por Grecia, estuve por Italia, estuve por España. Bueno, ahí me acordás de esa hora que por ahí ya te estaba y decías el buen pie. Búfalo, José. El buen pie para ir. Te quiero, perro. Dale, Papucho. Todos esperaban ese búfalo de José. Diga la verdad. Nuestro clásico búfalero ha vuelto. Ahí va. Mira con el dedito. Páralo un poquito más. Ahí está. Eso es. Así me gusta. Bien hecho. Nada, bueno, me gusta, boludo. Lo voy a leer el libro. Y respondiéndole a Pablito. Justo quería hacer esa pregunta, la tenía pensada hace un ratito. ¿Cómo es el proceso de sacar un libro, Pela? Porque fuera de joda, eso es algo que siempre me digo. ¿Cómo es el proceso entero? Vos bajás primero la data en bruto y después la filtrás. Y mirá, yo tuve una correctora que es Beatriz Cortese, que primero leyó eso. Eso veo, que siempre se labura un poco, vos como que bajás todo y después tenés a alguien que te va como guiando un poco en base a lo que vos querés transmitir, ¿no? Yo creo que nunca vos tenés que corregir lo que vos escribiste. Ni para una tesis, ni para un libro. Es como ser el productor de tu propio álbum. En mi caso, soy músico, no puedes ser tu propio productor artístico. No, claro. Que vos vas a hacer la obra y necesitas un tercero que venga y te diga, che,
de arriba yo veo, vos estás muy empapado de la cosa y por ahí estás viciado con la música. Exactamente, iba a poner el mismo ejemplo. Y sí, o sea, con la música, alguien tiene que ser un crítico externo, que obviamente tiene que ser alguien que uno deposite la confianza, ¿no? Obvio. Es muy importante eso. Porque tiene que ser alguien que sabe que va a decirle la buena leche, que vos tenés que saber. Tiene que tener tu visión. Tiene que saber perfectamente a lo que vos querés apuntar, dándote obviamente los conceptos que eso te puede jugar. Por duda te avisé, boludo. ¿Esto es careta? Es careta. Si quieres fumar porro, nosotros tenemos drama, ¿eh? Esto es careta. Yo, en este momento, tengo muy baja la barrera de la inhibición. No. Muy baja. O sea, eso sería para el psicólogo acá. O sea, el super yo, está apagado. Sí, sí. El super yo está apagado. El ello está saliendo a jugar así. ¿Qué tipo que sos culto? Parece que soy un ignorante, un fisura, pero no sé, boludo. ¿Cómo lo quiero el pollo? Es verdad. Es que me gusta leer Freud a mí. Me gusta leer Freud. Eso, tenés que leer a Jung, igual. Francisco, ¿qué estuvo después de Búfalo? Sí. Y ahora. Está bueno. Sí, dos letras. Ese el nombre. Como el Onda. ¿Pero eso? ¿Qué tal el saborcito? Contame, pues lo voy a probar yo ahora. En la próxima vuelta lo pruebo. Pero quiero los vasos vacíos. Ahora sí vamos con un piedra, papel, tijera. Ahí se le hace cargo de eso. Es increíble esta narguila. Uy, que lo quitan, amigo, es la forma de fumar tabaco. Narguile Córdoba. Cortesía de los amigos de Narguile Córdoba. Ey, hicimos un clipardo para los chabones. Basta mortal. Vayan a tener uno de like, no sean boludos. Aparte, porque les vamos a contar la posta a ustedes que están acá, porque sabemos que Guille no nos está viendo. No está viendo Guille. Así que les contamos la verdad. Nosotros, la Narguila nos gusta, está bien, pero nosotros queremos el Gravity Bomb. Sí. Oh, hay una cosa que es de Wiz Khalifa que hace que girás. No. No sabes lo que es, boludo. No sabes lo que es. Y no sabemos cómo hacer por el norte. Por favor, vayan a ponerle. Venimos de parte de Pizza con Champán. Denle el Gravity Bong a lo de Pizza con Champán. Queremos ver cómo es Narguilas.cba. Para la favor, gente de Córdoba, están al lado del McDonald's de la Núñez, el clásico McDonald's de la Núñez. Por favor, tienen un par de comentarios. Vamos a tener un Gravity Bong, nos vamos a fumar. Vamos a fumar más porro que lo que ustedes quieran. Hacen el envío, hacen todo, Pablito. No, no, que no, No, les sorprendió el tamaño, boludo, del bong. Que uno lo va, yo por lo menos cuando lo veía los videos de la página o de Wiz. Bien, así. Bien aclarado. El tamaño del bong. No lo sorprendió el tamaño, era peligrosa. Sí, sí, no, quedaba, era peligrosa. Sí, no. Era peligrosa. El tamaño del bong. No lo vi, te iba a decir yo, con suerte. Gigante, amigo. Sí, es más grande de lo que yo pensaba cuando lo vi en el video. Es más grande de lo que yo pensaba, pero aparte, cuando lo giramos. Cuando lo giramos y empezó solo a hacer la pipa rusa esa, que no me acuerdo cómo era la pipa. Es esa. Una pipa rusa, exactamente. Porque básicamente es eso. Dije. Qué grosa la física, boludo. Por favor, más de esto. Qué grosa la física y qué groso el Gravity Bomb. Qué ganas de fumarme un buen porro en este Gravity Bomb. No, aparte te debe dejar boleado. Ah, es espectacular, pero aparte de toda la visual, cuando le das vuelta, sí, se cae la agüita, sube el humo. Che, es una... ya sé que están ahora que, no, que están en momentos detox. Sí. Pero no sé si hicieron cuenta, pero la Jack Lemonade. Es distinta, es distinta. Mi amor, una taquicardia de los chicos de Big Bang Canes Club ahí. Está fuerte. Dice que fuma un poquito menos porque es dura. Está fuerte. Esa, la Jack Lemonade es buenísima. No, y la Urquele Buba. Un saborcito encima esa, boludo. Urquele Buba. Me encanta. Siento que estoy fumando faso de. No sé, curiado de Malasia. Los Ángeles, no sé, raro. No, Los Ángeles, loco, que es rara. Es como rara. Urquele Buba. No, la verdad que los chicos de. Ey, yo les voy a pasar ahora. ¿Va a mostrar el clip? Muchachos, yo les voy a pasar el link. Ese es nargui.ca. Por favor, pónganle a Guille. Denle a los pibes de pizza con champán el Gravity Bomb. Pónganle mucho. Jugate con el Gravity Bomb. Quiero un comentario en Instagram, no sean culiados. Gravity Bomb para la pizza con champán. Si no organizamos, cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Para el pueblo somos acá. Somos 6. Cogemos todo. Bueno, dale. Podemos hacer una invitación a alguno a fumar. Gravedad, se los rogamos, porque nosotros queremos tener ese dispositivo acá, que es como una píldora que la girás y te tira humo. No tenés para mostrarlo ahí. No podemos mostrar el clip, ¿no? Lo tengo, pero vos sí. Sí, lo voy a mostrar para que vean lo que es Gravedad. No sean claro, pónganle, no sean boludo. Ahí les mando, yo les mando el link. Yo te vi que lo tenías ahí el clip a mano. Lo tengo acá para compartirlo con todo el mundo. Sí, total, ya está.
Pero la vida es una sola. ¿No lo mostramos acá? ¿Eh? ¿No lo mostramos acá? Pará, lo estoy buscando. ¿Lo mostramos? Ah, ¡eh! Che, yo quiero un piedra, papel, tijera, a ver quién va a ir a buscar los nuevos tragos, porque está, ya estoy con la garganta seca. Yo voy. Nah, así. ¿Sí? Ahí va, la estrella del clip. La estrella del clip. A mí no me dejaste no jugar el otro día. ¿Eh? A mí no me dejaste porque. No, me dejaste no jugar. ¿Qué hiciste? Casi me van a recargar. No me dejaste, yo quise ser el anfitrión. Para un no fumador, ¿qué tal? A mí, yo soy sincero, no me gusta el tabaco. Ah, está rico. Pero esto es como fumar un juguito. Es como fumar un juguito. Lo que pasa es que me mete una mareadita interesante. Te iba a decir. A vos también te mareas, sí, Yo me siento un piso, pero me caga mareando. Me marea Hammer, boludo, me quedo ahí. Hoy, chicos, les pido disculpas, no pude fumar y dije, bueno, de alguna manera tengo que alterar mi estado de conciencia. Mirá, se le traba un poco, viste, cuando habla. Yo creo que en la próxima jarra ya estamos los tres, boludo, he hecho unas cosas demasiado, boludo. Los cuatro, porque vamos. Disculpenme, loco, lo del desafío, les voy a ser sincero, lo medité mucho, boludo. Nadie, no tenés por qué pedir disculpas, hermano. Y me sentí mal, pero no es que no es difícil para mí, es lo que vos. No fue difícil. Ey, coméntenles en el video. Pará, escuchen, miren esto, chicos. Vamos a mostrar el clip. Yo le voy a mostrar lo que es un Gravity Bomb para que ustedes lo entiendan. Qué bueno que está hecho, loco. Che, ¿no podemos probar este? Boludo. Ahí llegó el pollito, ¿viste? Miren lo que estamos hablando. José Edition, papi. Yo sí. Lo primero que se hace, se desarrolla el abajo. Ey, miren esto, miren esto. Miren esta. Para, miren esta. A ver, pollito. Sí, quizá. En lo posible, agua fresca, ¿no? Siempre. Miralo, los pibes actuando. Excelente. Quiero contar una intimidad. Contá. Los audios eran un desastre. Hicimos doblaje. Lo tuvimos que doblar. Somos unos picantes. Nos quiero felicitar a los tres. Y esto es una data interna. Yo edité las voces. Él las editó. Brother. Pegadas. Impresionante, bro. Realmente, se los digo. Parecen los Mythbusters ahí, bro. No, negro. Posta que dije, qué maestro. Aguante mi banda, la concha de su madre. Todas clavadas. Fue una estupidez. Dije, qué maestro. Así que ya sabes, si sos el chabón que traduce, que se ocupa de los doblajes de Netflix, o necesitas que te hagamos doblaje de cualquier cosa, contá con nosotros. Hacé un dibujo animado, ¿querés voces? Contá con nosotros. ¿Querés tener los adlibs de los amigos? ¡Hey! ¡Contá con nosotros! ¡Rambo! 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 Bueno, miren el Gravity Bomb, miren de lo que les estamos hablando. ¿Qué es esto? Esto es. Ahí está, mira. No, mira la altera, aparte la calidad. Lo cerramos. Cuando da la. Maestro, un científico. El chabón sabía todo, yo sí sé. Estamos en el futuro, José. Así van a ver. Ahora que tenemos con agua, le ponemos el contenido. Perfecto. El contenido se refiere a la marihuana de forma sutil. Hacemos. Mira, esto es lo mejor. Mira. Tuki. ¡Ay, papá! Van a comentar, necesitamos eso en el estudio. ¿Quién lo iba a probar si no? Y sí, no. Dale, la tenía agarrado, maquino, la quería soltar. Dale, mira, la bocha, que baja el humo de la luna. Te lo vi, una locura, impresionante. Está buenísimo. La Córdoba, bueno sumo. Actorazos, van, reíntelo, lo necesitamos, boludo. No sean pelotudos, pónganle un comentario y díganle, aguante Narguilas Córdoba, aguante Pizza con Chapán. Denle el Gravity Bomb, necesiten el Gravity Bomb. Quiero que sean Wiz Khalifa y Snoop. Por favor, les pido, pónganle a Narguilas CBA eso, porque nos queremos llevar el Gravity Bomb nomás. O sea, basta. Por favor, si pueden, va a ser uno o dos. Ey, 10 de 10. La otra mano, ¿no? No, él es uno. Soy el único. Che, ¿qué te iba a decir? Yo le estaba pensando. Es lo último que queda. Pa' ver, te tomaste todo. No, que lo estaba haciendo todo. Para que no te queme. No, justamente porque yo soy un tipazo de la próxima que mame. En 5 minutos nos tomamos un fernet. Che, ¿están cumpliendo toda la promesa? Sí. Yo sí. No. Él sí. Ey, para. Un paréntesis antes de entrar a eso. Ese es el Instagram de Narguilas. Por favor, chicos, comentenle en el último video en el que estamos nosotros. Los chequeo. Denle el Gravity Bomb a la gente. Bien, José. 41. Denle el Gravity Bomb a la gente. Le doy 10 minutos. Dale, por favor. Es más, los comentarios que pongan ahora los vamos a leer acá en vivo. Eso. Ya. Vamos a leer ya en vivo. El mejor comentario, el próximo stream, si todo sale bien. ¿Regalo? Se lleva un regalo. Se lleva un regalo. Primeros ganadores. Así cortas.
Vos sos un campeón. Vos sos otro campeón. Vos también sos un campeón. Vos sos un campeón. Vos sos otro campeón. Se regala un patético viajante. Esta es la banda de los campeones. Y a que no le guste que se chupen los dos huevos. Me voy a regalar a la banda. Anda que escucha, pará. ¿Y ese uso? ¿Y ese uso qué onda? ¿Cuánto me lo vendes? ¡De una! ¿Y ese uso cuánto me lo vendes? Este no se vende ese. Esto es un regalo. Está de regalo. Es un regalo. ¿Quién te lo regaló? Yo te lo vendo. Acá el señor. ¡No, hombre! ¡Ya! ¡Qué hermás! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Pasó a ser mi uso preferido en la vida. Está zarpado, bro. A mí me encanta Fila, boludo. Me encanta Fila. Yo soy maniático. Vos sabés que a mí me gusta mucho la ropa. Y hay dos marcas que me encantan. Pero no las puedo usar. No te encontrás vos con la marca, pero te gusta verla. Me encanta. Son dos marcas que me encantan y no las puedo usar. Me pasa con Fila. Si nos organizamos, cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Saquemos un móvil al cambio. Cogemos todo. Esto se desvirtuó. Yo voy a enseñar un poco. Cogemos todo. Muy bien, yo quiero. Evo, sí, yo estoy bien. Que haya olor a marihuana acá, por favor. Que haya olor a marihuana acá, por favor. Pollo y yo necesitamos que haya... ¡Ey! Soy el dueño. Mañana vengan a buscarlo. ¡No! ¡Me voy el pollo! No, pará. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¡No, claro, Guille! No, se llama Guille el dueño. Se llama Guille el dueño. ¡No lo va a ilusionar a Diego, eh! ¡No lo va a ilusionar! Aparte Guille lo hubiese dicho manga de pelotudo, hijo de mil puta. ¡Vengan a buscarlo, conchudo! Así nos trata, dueño Nárguile. Che, soy el socio del dueño. No vengan nada, por el otro. Guille, te queremos, amigo. Pará, tengo una idea. A ver. ¿Podemos hacer un móvil hasta la parrilla? Es lo que estoy viendo. A ver qué está pasando. Sí, sí, 100%. Por favor. Escuchen, me dan un segundito porque yo lo hago. Es que pero... soy el que está al lado de los teclados. Pero, ¿sabes? Ese vos no, pero no puedo caminar en línea recta. Yo lo hago, el tema. Yo llevo el celo, yo llevo el celo. Traemos la parrilla para acá en vez de ir para allá. Sería más fácil para nosotros, ¿no? Y sí. Yo trajeron la carne, me encantó como vino el asado. Porque la carne la presentó acá. No escuché nada, perdón. Que traigamos la sala. Una gana de usar la Mac tengo. ¡Qué pedo, entera! No encuentro nuestro cliente. Nosotros mandamos un link, pero yo no lo veo. Es fumar o comer, fumar y después comer. Sí, de eso. ¿Cómo fumar o comer? Fumar y comer. Ah, acá estamos. Claro, fumar y comer, hermano querido Juanpi. Soy el cadete, estoy abajo con el bong. Culo atrás en el Gravity, bonga ahora y yo vuelvo a fumar. A ver. Estoy acá. No se olviden que esto es posta. Los que comenten acá el mejor comentario se va a ganar algo en el próximo stream. Ah, y eso no es joda, ¿eh? No es chamuyo, lo y voy a anotar. Se va a ganar algo piola. De hecho, lo voy a decir acá en vivo y le voy a hablar personalmente para que quede pactado. No le guarda. No, es verdad. Ah, ok. ¿Qué lo va a hacer? ¿Eh? El mejor comentario que comenta acá en los Nari CBA. El próximo stream, que seguramente, si todo sale bien, vamos a sortear algo, va a ser uno de los ganadores ya fijo. El próximo stream, el churro que me voy a fumar. No tiene sentido. No te imaginas el tamaño que va a tener. Sí, ya me dijiste eso y no quiero anticipar más nada. Lo vamos a tener que prender. No sabes. Con un lanzallamas lo vamos a tener que prender. Papel de diario. Hay que darle uno a los pibes, pisa con champán. ¿De porro más largo? Son los mejores. ¿Tenemos un récord Guinness de porro más largo? Debe haber, pasa que ahora hay una seda de Raw. Mira, pero tenemos los mejores seguidores del mundo, guacho. ¿Ya están? Mira Tiziano lo que acaba de poner. A ver, Tiziano. Cuenta la leyenda que los cracks de Nari se rompen ese Gravity Bomb para la banda de pizza con champán corazoncito. ¡Vamos! Máquina total. ¿Quién fue Tiziano? Tiziano. Grande, Tiziano. Un máquina. Hasta yo ahora todos, sos el ganador. A todos esos les voy a poner me gusta yo desde pizza con champán. Ok, yo le puse de persona. Mándale ahí todo. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Uy, mirá vos toda la gente que está comenzando. Solo más, guacho. Solo guacho. Si llegamos a tener Gravity Bomb, les decimos. Para que no se creen que es un chamuyo, les decimos un poquito por dónde va lo que se puede llegar a ganar. Más o menos, una idea de qué no va. No les importa porque saben que nosotros le damos algo peor. Claro, saben. Le damos algo peor. No vamos a hacer una juleada. Tienen que hacer un salto de fe, bro. Sí, tienen que hacer un salto de fe. Hagan un salto de fe que no lo vamos a decepcionar. No lo vamos a decepcionar, te lo juro. No lo vamos a decepcionar. No. Todo va a estar bien. Ey, boludo, denme porra, esto es una boludez, ¿qué estamos haciendo? No.
No voy a quebrar, no voy a quebrar. Hasta el sábado no fumo por... El sábado a la noche voy a fumar, discúlpeme. Es el día de amigo. Boludo, el día de amigo. Sí, le hicimos para la bosta por el día de amigo. Me rebajaría. Claro, yo empecé a pensar eso. Día de amigo. Son bastante huevón. Llegaba él. Tenía que grabar en el estudio. Tenía que editar 500 reels que son una tortura. Me dije, no, bro, ¿por qué me voy a morir así? ¿Por qué lo voy a pasar tan mal para después, la semana que viene, fumar el triple, estar todo refumado? Dije, no. El porro que no va a fumar el martes, acuérdense que el martes que viene no va a fumar un porro este. Vamos a traer un par de invitados canábicos. Me voy a entrenar, de hecho me voy a entrenar el lunes para eso. Lo llamo al chino. Al hombre, ese tío es. Lo llamo al chino. Vamos a dar el y a Tomás Grover, si estás acá presente, también te has invitado el próximo martes. Me encantaría que estés acá. El martes es la vuelta de pizza con champán a la marihuana. Ya cortaron la apuesta, dice, no. El señor no era una apuesta, era una promesa. No, sí. El señor igual le fui fiel, porque tranquilamente me pudiese haber hecho el pelotudo. Sí. Sí. No. Respeto. Sí, porque respeto. Pure, respeto a eso. Podía así, quedaba como... No justifica. No justifica nada. Pero respeto. No justifica, pero respeto. Para realmente lo que más me dolía era eso, que decís yo, a mí posta que lo que más valoro de mi viejo, que siempre me hartó de guachín, es que la palabra es lo más importante que tenés, sí, más que todo. La palabra te define como persona. Pero la palabra no es solo con los otros, con uno mismo sobre todo, porque así arranca el entrenamiento. Exactamente, palabra, entonces es como que bueno, esto era una apuesta, pero es como que yo no quería que piensen que mi palabra no vale, que era lo que más me rompía los huevos, porque para mí es algo muy importante. Es una promesa, no una apuesta, por una apuesta tenés que poner plata. Exactamente. Discúlpame. Claro. Y yo soy experto. Yo soy experto en perder plata en la apuesta. Experto en perder plata en la apuesta. Estoy esperando el próximo torneo importante de fútbol para ver al pollo de nuevo en ese estado. En ese estado totalmente delirante. Son y 48. Les doy hasta las 55 para que hagan un quilombazo en la página de Rulo. Ponele a Nargi.ca, ponele. Dale. Denle el Gravity Bonga, lo de pizza con champán, se lo merecen. O pongan algo creativo, no importa. Eso, hagan un comentario. Gracioso, vamos a decir. Esa es. A ver, che, a todo esto podemos ir preparando porque yo quiero ir a ver cómo está. Vamos a sacar el móvil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Móvil? Voy a preparar una luz ahí todo para que hagamos. ¿Preparás la luz, pollo? Sí, yo me hago, loco. ¿Querés llevarte el sorongo este? Me llevo el trago, con eso estoy bien. No, el trago. Si llevo el trago, hijo de puta. Encima me tocaba. Estaba así. Está bien, igual está bueno que no me den más tragos a mí. Hay uno ahí, mirá. ¿Hay uno ahí? ¿Cuál es el que está durmiendo al lado de Chips? ¿Este? ¿Se puede? Sí, yo tengo un party. Acá siempre es que tengo el lavadero. Siempre vaso. Roticería de Rulo, en la publicación que evidente, en la que estamos nosotros, digamos. Yo voy a tirar este freebie y el que lo ataja se gana una chupada de pijama. ¡No! No, mentira. Se gana un tremendo porro de... Pásame de nuevo, pará. Gracias. Ya gané igual, Sí, ya ganaste. Otro tremendo porro de Big Bang Canal Club, el que lo ataja. Yo sponsoreo un tremendo porrazo enorme de doble seda. Enorme, gigante, al que ataje. Con la seda de Lyric Lemonade. Con la seda de Lyric Lemonade. Un tremendo porro al que ataje esto. ¿Están listos? Dejá eso en la cosa por la duda. Por la duda que sea. El que ataje esto, yo le sponsoreo un tremendo porro. Pero así, el más grande que entre en la lista. ¿Cómo es que ataje? Lo voy a tirar para arriba. Se volvió loco, no jugamos. Bueno, yo no juego. Yo lo tiro. Lo tiro y el que lo agarra se gana un palo enorme, gigantesco, y se lo regalo. Yo ocupé el palo. Usted trae. Mira el palo. Ahí está. ¿Por qué vive con él? Pero quiero hacer algo. Con ellos tres. La voy a picar. Yo voy a traerlo al hombre del sentido arácnido, que es raro que no haya aparecido. Sí. Ya está ahí listo la parrilla para que vayamos a verlo. No, para ahora, para que va a revolver. Ah, no, lo va a revolver. Mira, ya. Ya está. Tiro. Lo voy a buscar al hombre, se vuelve loco, No estamos fumando Camax, El único que rompió la promesa fue el. Vamos, fumando. Fumo lo tiro y el que agarra. Ey, ustedes tres, el que agarra esto se lleva un tremendo palo. El ramo de flores. Va, ¡Listo! ¡Listo! ¡Saludos a todos los pibes del Mariano Acosta! ¡No te preocupes, tío! Para, perdón. Yo quiero que voy a estar. ¡Saludos a los chicos Mariano Acosta! ¡Mariano Acosta, te ve! Sí, yo quiero hacer una pregunta acá, que es la pregunta que obviamente todos quieren preguntar. Los dos quedamos juntos. Pero, ¿qué onda el Turro Gaby como alumno, bro? Yo lo tuve en el viaje egresado, un fenómeno, iba rapeando, iba tocando la sesión 5 Bizarrap, mirá de cuándo era. La del Lino. La del Lino. La rompió y yo le dije, por culpa tuya empecé a escuchar al Lino. Ahora estaba un fenómeno. Pero loco, hoy en día, ¿le piden fotos de la clase de lengua?
No, o sea, yo ya no lo tengo. Pero era clase de colegio. Hoy está en cuarto año. De secundaria. Claro. Pero vos lo ves en el cole. Sí, los pibes le piden foto, por lo de primaria le piden foto por los pasillos. Excelente. Cuarto año, estar en el cole pegado en cuarto año. Qué locura, sale. Qué locura, imposible en el cole. Sale en el programa de los pibes y las pibas que tienen ellos ahí en la radio, donde los grandotes nos hacemos los boludos y nos hacemos los que queremos jugar los streamers, y ellos hacen un laburo hermoso, ¿viste? Se llama la voz. ¿Qué querés decir nosotros, boludo? La voz, sí, lo escuché. No lo pagué así, boludo. ¿Qué te va bien, boludo? Yo tengo 3 seguidores. La diferencia es esa. Pero somos todos grandes. Yo me quedé con el trofeo, que me quedé con la foto. Yo esto no lo largo ni que me agarren la piña, ¿eh? Yo tengo que... me planto con el que venga. Hace una chica. Pero una cena, vamos a hacer un ricazo. Hace 2 horas que quiero jugarle. ¿Lo hacemos de mi celu? Sí, dale. Sí, ¿querés que lo lleve yo? Pues hay que prender una linternita. ¿Vos me haces la onda? Sí. Vamos a ir a ver qué está pasando con el asado. Le voy a dar un poquito más de tiempo porque no estoy viendo, ¿eh? Bueno, escucha. No me digas, nunca se subió la historia de Instagram, ¿No se subió? Y bueno, no importa. Nunca se subió. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? No sé por qué. Estaba subida casi ya. Tenita. Este soy yo. ¡Hijo de puta, boludo! ¡No se subió la historia! ¡No se subió! Bueno, se va a subir ahora para los que están retrasados y re ¿Es 10, ¿no? Sí. Tené cuidado porque a lo de Neura le fue como el orto haciendo su retrasado en entrar al stream. ¿Qué fue lo que pasó? Que me vi que tuvieron quilombo, ¿qué dijeron? Lo acabamos de contar, fue un pibe que llamaron por teléfono, es un programa, vos podés llamar por teléfono y hacer chistes. Sí. Y hay uno que no quiso laburar. El que tenía que chequear los chistes no laburó. Y el chavo, y tiraron un chiste zarro. Zarro. Zarro, zarro. Y bueno, pasarela. Más que Daniel pasarela. Manca. Esto, chicos, No tiene. ¿Hay rebote? No, ya lo solucioné. Vamos. A ver si. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Kevin? Ponelo al costado y sacale el. ¿Así? A ver, ¿qué pasa, papá? ¿Qué está pasando? ¿Acá sí se prendió fuego? ¡Búfalo! A ver, contenos. Mirá lo que es ese fire. ¿Qué tenemos acá, cortesía de...? Dame un segundito, perdón, ¿eh? All right. Ahora sí estaba mal recién, entonces. Aparecieron otras cámaras. Señoras, señores, este es el asadito cortesía de... Tomá. No se ve, ¿no? República de la carne. La verdadera carne. ¿Esto puede decir? ¿Se acuerdan del clip que hicimos hablando de qué corte no puede faltar en el asado? Tenemos, mira, lo vamos a hacer a ver si mal no estoy diciendo. A ver. El chichito de parrillera, ¿no? Muy bien. Sí. Hecha por la gente. Hecha por la gente de República de la Carne. ¿Qué es esto? ¿Unos bifecitos? ¿Qué son estos? No. ¿Qué era lo que? No me acuerdo el nombre, boludo, pero sí. Parece una entrañita, ¿no? Sí, pero es vacío. Es vacío. Es vacío, okay, pero un buen vacío. Okay. Hay otro vacío. Hay otro vacío, una costa y tenemos allá. Y un matambrón. Y un matambrón de cerdo ahí, espectacular. Y acá tenemos una tapita de asado. De vacío. Sí, de vacío. De otro vacío, sí. Okay. Disculpen los veganos. Bien sazonado. Pero nosotros tenemos el mejor asador del mundo, papá. De hecho, él es el creador de la... No sé si la gente conoce esto, pero él ha creado la polleja. ¿La polleja? La polleja. ¿Qué es la polleja? Es un pollo que a base de mucha cocción y mucho limón llega a tener el sabor y la consistencia de una molleja. Pará, yo te voy a decir algo. Hay un restaurante en Buenos Aires. Lo podrían vender carísimo. Tenés cuidado, pollito, que me estás tocando la pantalla. Acá estás haciendo un quilombo hermoso. Creo que se la voy a agarrar ahí. Hay un restaurante en Buenos Aires, que no voy a decir cuál es, pero se llama Las Cabras. Las Cabras. Que para mí te sirven polleja. Te dice que es molleja y es pollo. No, hijo de puta. Pollo ablandado y coso. Asadito de parte de... ¿Quién? De República de la Carne. Papá. ¿En cuánto podemos volver como para probar un pedacito? Eso, ¿no? ¿En cuánto? Un pedacito, no piense el mal. Está crudeli, lo veo bastante crudeli. Sí, son las 50. ¿Qué crees? A las 40. Ay, a mierda. Sí, 40. Hay que seguir chupando. Volvemos. Yo, ¿deberíamos pedir más bebida? Sí. Y aparte vos, de ser el mejor asador, ¿de casualidad sos el productor de Postdata de Paulo Londra? ¿Cómo te llegas con eso viéndolo en vivo? ¿Te gustó? Bien, ¿te gustó cómo sonó, por ejemplo? Que tocó ahí en Dubai, claro, en del año. ¿Cómo sonó? Yo te digo algo. Planá, no papá. Me puedo sacar de la mente. No me puedo sacar de la mente
Posdata. Me levanto cantando Posdata, me acuesto cantando Posdata. No sé por qué, estoy todo el tiempo camino y voy en mi mente diciendo. Fue genial. Sí, no, la otra parte. La de. Es bien al lado del juego. La vida pasando. Ese, no puedo parar, como estoy ahí. Debe ser este pollito. Yo, la verdad. Que el pollito fume otra vez. Nos aguanta hasta el lunes. Sí, se aguanta, El lunes. Negrito, rum, rum. Yo estoy con Lil Pani a fondo, boludo. Bueno, en un ratito vamos a volver, entonces. Felicitaciones, hermano. La rompieron con ese máquina tema. Total. Con todo el tema de Paulito. Que encima son los mejores sábados. No sé qué más, o sea, hace todo bien. Hace este. Todo bien, hace todo bien, boludo. Patina ahora. Sí, patina, sí, máquina, patina. Skater. Anda en skate. Sí, sí. Ah, bueno, mostrar una vez más esas carnes, por favor. Soy un fracaso como persona, entonces. ¿Con qué? A ver. Yo te tengo. ¿Con qué decir que deleitamos primero? ¿Con qué me vas a deleitar hoy? ¿Una chupada de culo? ¡No, ¡Para, Matías! Yo creo que esos, estos dos pedazos, y acá hay otro escondido, y este. Hermoso. Vamos. Deleita hasta la madre. Vamos a la pizzeneta. Me ilusionó un poco lo del tema de la chupa de culo, ¿no? Sí, te metí un loco. Pará. ¿Hiciste tiro de cola hoy? Pará. Opa. Estamos bien. Volvemos al setup. Si sientes repeticiones, es porque estamos en el gimnasio. Ahí estamos. Perfecto. Volvimos, chicos. ¿Les gustó? ¿Le gustó? Bueno, nuestra... me gustó cómo salió. Me gustó. Che, fue bufo lo de Abel, dicen de vuelta. Sí. Es que sí, pero a mi favor me dijeron que la cámara no andaba. No, andaba y te estaban viendo, perdón, de hecho. Perdón. Bueno, nada que decir. Mándele nomás. Medio vaso tiene. Yo no lo mostré porque estoy a tu lado, pero tenía medio vaso. Mándale tranquilo a ver, mándale. No. Este chabón es de eso que hace el fondo blanco rápido, ¿te diste cuenta? ¿Viste que hay gente que te hace bolas y hace un fondo blanco? Y no sé cómo hacen que abren la garganta como para. Así. Como eso que se mete en la espada. Sí. Pero no se mete en la espada. Nunca me enojero tanto en la vida aquí. El famoso deep throat. Yo tuve una novia. ¿Eh? ¿El famoso garganta profunda? Sí. No, garganta rápida. Garganta rápida, ahí. Pase rápido. El highway. Garganta a la gente que le, perdón, quiero decir una cosa. A la gente que le gusta pizza con champán, porque esto es una ranchada, amigos. Espero que este programa les guste, porque esto realmente. Más ranchada, amigo, que más esto. Más ranchada, amigo, no hay. Yo tengo que decir que cuando lo miro, siempre están todos fumando, escabeando, todo. Y además, a veces que lo miro desde el aula, no tendría que haber desde el aula, o sea, el guaso está laburando, lo está viendo. Este es uno de los que nos mira en el laburo. Saludos a los pibes de Puerto 15. Sigan haciendo el trabajo práctico que yo estoy viendo pizza con champán. No, lo veo ahí capaz que uno está laburando y ustedes están entrando en el ferneo. Otro tipo de situaciones espirituosas y uno dice, qué lindo, ¿quién quisiera? Qué ganas el martes a las 4 de la tarde. Asado del otro lado de la pantalla y dije, loco, estos tipos son los putos amas. Es que, ¿vos sabés que un martes? Eso es lo que nos llama la atención. Nosotros el martes notamos que hay mucha gente que está laburando y viendo pizza con champán. Boludo, eso es impresionante. Impresionante, porque el jueves, oye, ahora ya están todos tranquilos, salvo alguno que esté, no sé, laburando en la... En algo nocturno, pero generalmente el horario laboral de la normalidad de todo el mundo es ese y como que les cuesta a la gente verlo. Entonces, nos dicen siempre, estoy en el laburo, estoy yendo a esto, estoy en el cole. Hay algo igual que todo. Te permite pizza con champán y acá me toca chupar a media a mí, es que podés agarrarlo en cualquier momento y lo podés mirar. O sea, si vos estás mirando otra cosa, o sea, vos lo agarrás, claro, estás en el laburo y capaz que podés prestar 10 minutos de atención. Claro, no lo viste. Pero esos 10 minutos lo re disfrutás. ¿Sí, posta? Y sí, porque están hablando de algo que te puedes enganchar, porque es dinámico. Claro. Que de hecho lo que te era le explicaba a mis alumnos que más o menos por qué línea tenían que ir. Ah, ¿explicaba? El silencio desarmó, me faltó. No, el guaso ya está pidiendo, lo estoy viendo acá. No sabe lo que está haciendo. Lo tenemos que hacer chupar más a vida entera, boludo. Se emborracha y consigue todo lo que quiere. ¡No! ¡Pollo! ¡No! ¡Pollo! ¡No! No. Voy a hacer un búfalo. No. Bueno, ven, esto es como no hay que manejar las redes sociales. Le acabo de mandar al chabón del Leonarguile. Llegó la gente de pizza al Steam. Cualquiera. Bueno, póngale. Pollo, no seas boludo. No, Alex, no. No, le mandé a lo de los narguiles, por favor. Ey, pónganle comentario, les ruego. Ahí lo acabo de ver, boludo, dale, comente, no sean helados. Ahí yo le mando el link de nuevo. Este es el contenido que Twitch quiere que hagamos, ¿no? Fumando cosas, hablando de boludeces. Juliado. Y bueno. Che, gente de Camax, los queremos mucho, boludo, son una máquina. Pero igual no me pidieron un saludo mío, me re ofendí, boludo. Bueno,
¿Qué hizo esto? No, te remanchó, boludo. Sí, sí, se repicó. No, se repicó. Es que el pollo en pedo es un peligro. Es muy peligroso. Y yo también. Y el chip también. Y todo es peligro. Estamos todos. En pedo somos más peligrosos todos. En general, los humanos. Mirá, mirá, mirá. Vamos, quiero profesional, yo sé, te pido mil disculpas, pero encima te cogí las zapatillas blancas, la gipseneta, así que yo te la voy a limpiar. No, yo te dije, limpiar. Yo te la voy a limpiar. Limpié eso y después con eso usamos para ¿quién tira más humo con el narguile? Quiero ver. Dale, pero vamos. Sí, yo te gano. ¿Hacemos este experimento? Voy a poner un poquito más. Ah, perdón. Ya quita la banda acá, maldita, los ponemos en orto con el wax. Sí, vamos a reventarlo de esto. ¿Vos podés fumar? No sé. Acabo de decir que mío, güey. Acabo de decir que mío. Max, listo, ¿sí? Perfecto, entonces lo podemos hacer fumar pelado, dale. No, dale, dale, dale. ¿Cómo estás comprando un wax? Yo me pego un wax. Sí, ¿no? Sí. No es un picante, un placer wax con azúcar. ¿Quieren pipilla de waxing? Claro que sí. ¿Sí? Tenemos todo lo que quieras, papá. Ahí tiene la arguile de esto. No, tenemos una pipa que viene con una cazuelita que calienta abajo. Dale, 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 pasame, pasame. Yo lo armo, lo voy a armar extremo. ¿Quién va a fumar esto? ¿Quién va a fumar una extracción? ¿Quién se va a fumar una extraccioncita? Kevin seguro. ¿Kevin va a fumar una extraccioncita? ¿Fumar extracción cuenta como fumar porro? Quiero saber. Sí, obvio. Sí, sí, cuenta, cuenta. Va, pero vos fumás. Ah, no, si cuenta como fumar porro, no puedo. Está Turro Baby mirándome, no salió. Quiere cara, seguro. Ey, Turro Baby, te amamos. Con José escuchamos tus temas todos los días. ¿Sabes por qué me gusta lo de Turro Baby? Voy a ser sincero y específico. Lo que a mí, particularmente lo que me gustó, que trajo una época de un cierto sonido que se escuchaba en Los Ángeles en el 2012. Un sonido que se llamaba Jerk, que tenía todo un sonido muy particular. Los primeros temas de Tiger, todo, y el chabón lo hizo de una forma muy auténtica y autóctona también. Gracias. Vos estás borracho y así, con herencia, bien turro, no sé, me pareció recopado. Un maestro, alta actitud. Pásame eso y yo los drogo. ¿Qué vamos a hacer? Extracción. Los drogo. Yo no voy a poder, lamentablemente. ¿Qué ganas de fumar la puta madre ahora? No hace falta quemarlo, boludo. ¿Sale solo? Sí. Esto no crean que es nada raro, ¿no? Esto es una extracción que nos lo dieron a una jeringuita hermosa. Bien. La verdad, mira cómo está escupiendo. Tiene un pelito ahí. Sí, pará, pregunto. Si la promesa era fumar. Sí. ¿Podés consumir de Podés comer, comer, podemos para comer. Para mí también. Podemos comer. Comer, para mí también. Pero yo, este si yo me como una gomita de las que nos regaló Big Manga Club, ahora. Por favor, por favor, hagan esa. Escucha, terminemos la stream y me va a pegar como terminemos. No, la gomita no, porque es lo que ya dijimos, no. Ese es el problema. Eso, en ese sentido, para mí. Che, igual la promesa era no fumar porro. No voy a romper la promesa, chicos. Yo... Es la misma, pero yo dije no. Ojo, Si tiene hasta otro día, el 7-10. No dijiste no consumo cannabis. No, no, es verdad. De hecho dije que no voy a fumar porro. ¿Ves lo bueno de ser profe de lengua? ¿Tú vas a agarrar los vericuestos? ¿Vas a agarrar los vericuestos al léxico enseguida? Che. Esto es serio. Había un encendedor y ahora no está. Yo no tengo nada. Pollo. Ah, no, acá estás, perdón. Ah, viste, y es el mío, me parece, ¿no? A ver. No, para nada tuyo, pollo. Yo me acuerdo que tenía zafa, encima viene zafando. Yo lo tenía en mi casa varias veces y lo he devuelto, sí, es verdad. En mi bodega de encendedores. Yo tengo una bodega de encendedores yo. Tengo así, voy sacando, viste, que los tengo así. Los tengo puestos como los vinos. Una cava de encendedores. Una cava de encendedores, tío. Esto es vaporizar. Claro, si le mando vaporizar. Che, sombera querido. Es la cara gang, es de cara gang, pero bueno, parece que Gips ha pecado, no sabíamos. Yo pequé, turro, recibe tu mensaje. Ha pecado, padre, hermano. El martes, venite, el martes se pica. Colombiana, mi lo que me gusta es tu cara de matona. Bienvenido a Argentina, la tierra de Maradona. Un poquito de narguile. El narguile no tiene, chicos, porro, es solo tabaco. ¿Cómo estamos esto? ¿Tiene con gustito? ¿Qué bien? ¿Tiene gusto a qué? A vainilla, ¿no? ¿Vainilla qué es eso? ¿Vainilla? Vainilla, no sé qué, está rico. Nos vemos en otro stream, me voy a comer. Chau, Kamax. Dale, muchas gracias por estar acá haciendo aguante. ¿Qué onda la banda, boludo? ¿Ustedes qué onda? Pues nosotros estamos más cero que uno, pero ¿ustedes cómo están? Están re locos, pongan uno, están de cara, pongan cero, quiero saber, boludo. Porque hoy es jueves, para mí hoy predomina el uno. Sí, hoy predomina. Para mí predomina el uno, los martes predomina el cero. A ver, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Tendremos el código binario? 1-1-2-3. Mamá Palmera, espero que hoy no estés viendo. A ver. Seguro que estaba, siempre lo ve. Y sí, siempre. ¡Qué hermoso! ¡Uy, pero hay mucho cero todavía! ¿Quién se manda una seca de esto? Ahí está, chicos. Miren que esto es peligroso. Yo me voy a pasar a sentarme en la silla por la duda. ¡Upa! Que para siempre. Aparte de cubre esa silla que está matada. Dale, dale. La sacamos un tacho de basura. Mandale una seca, así como está. Así no hay que apretar. Te apretas si querés también.
Hay que apretar. Vos no vas a sentir nada, pero tirarlo mal. No, todavía no. ¡Ah, sí! ¡Sí! Me muero de ganas. Fumó mucho, vale. Me muero de ganas. Para que vaya. Pégale dos secas. Dos botones, así, tic, tic, hacele al botón. Puedes mantener apretado también, porque eso calienta la. Eso, pará, y mirá cómo hace el humito ahí, porque esto no tiene desperdicio. Mirá cómo a veces sumió el humito. Dale, mi. Es raro. Hasta el hipotálamo, ¿no? Ahí va. Me gusta porque por lo menos no fumamos nosotros, pero se sigue conservando el environment. El environment. Guarda que eso es tremendo. Mirá lo que dice que Fita haciendo cosas con el trabajo en el fondo, porque lo permite. Tenés que apretar dos veces, Shift. No, lo permite. Tic, tic. Haciendo cosas de foco. Sí, boludo. Sí, podemos acompañarte. Te queremos acompañar. Es una dinámica de compañía, ¿viste? Escuchó un ratito, la pasa bien. Escuchó otro ratito, la pasa bien. Esa, vos sabés que a mí esto me hace muy bien por eso, boludo. Porque a mí me gusta esa sensación así de. No solo esta ranchada es entre nosotros, pero también entre todos. Somos como. ¿Cuántos somos ahora? Eso. Somos un montón ranchando, ¿entendés? Porque. Es una no es solo ranchar los que estamos acá. Es una ranchada entre todos. Eso es lo que a mí me gusta. Somos 160 vagos, 170 vagos ranchando. Pero cada uno en su metaverso. Voy a mirar de nuevo. Y nosotros metaverso y metaverso. Metaverso. Diciendo verso y verso tras verso. Ay. Y el flaco traverso. Iba a decir eso. Ey, yo tengo una barra del flaco traverso. En serio, no digas. Sí, No te la quemo, no te la quemo la del barro traverso. 0-1. Bueno, ahora tenemos al Gipta 1 sí o sí. 160, 160, 27, muchas gracias que no lo veíamos acá porque no nos gusta ver cuánto hay, entonces lo tenemos que poner para ver. Qué ganas de fumar un churrito con ustedes, chicos, pero lo voy a esperar hasta el fin de semana que viene. Sabe usted tirando ese, porque te juro que tengo preparado, lo estoy armando desde ya el porro de los grandes. No, lo contaste, ya lo estoy preparando. Me llegó un cono, una coniferal me llegó. El coniferal. Llegó el coniferal, es buena esa. Me llegó el coniferal desde Holanda. Directamente me mandaron un regalo de un coniferal ya listo de Holanda. Listo, preparadito en cajita. Hay que llenarlo, pero viene armado del cono. Llevamos así, como si fuera un cono que parece un megáfono, pero bueno, es un cono, bueno. A ver, cantate el himno, dice la gente. Después de fumar, olvidate. Escuché la voz de Abel Tafónico, a ver, después de la vela. Con leche te puedo cantar ahora, boludo. ¿Cuánto gel lo vamos a pesar, boludo? ¿Lo pesamos en el stream? ¿Un pendejito de cuánto podremos? Y vamos a meter bastante ahí, me parece. Por lo menos 10G vamos a meter. 10G por lo menos. Pero vamos a tratar de meter 15. 10G, sí, es un montón. Es un montón. No tengo drama. No, pero eso no tengo drama en fumar eso. Vos pensás que si hacemos los números, una semana, yo más o menos fumo entre 3 y 5 por día, son. ¿Cuántos? Me quedé corto, no llego a cumplir. No llego, o sea, de dónde poner 50 gramos. ¿Vos querés en un solo porro recuperar toda una semana? Me gustaría, pero no sé si voy a poder. ¿Qué dice la banda? ¿Podemos hacer eso? Mira qué buena esa pregunta. Dice, viendo esto, ¿cuánto dinero para dejar de fumar un año? ¿Cuánto dinero? Un año. ¿Sabes que se vino a la 100 mente? Lucas verdes. Yo 100 lucas verdes. Si no, no dejo fumar un año. ¿Viste la imagen de Nueve Reinas? 100. Se le empieza a leer la servilleta. Necesito 70, cierro ya. Escucha, cerrado. Necesito que tome 100. Matías. Llegó, vení que está justo la extracción acá. ¿De wax? A ver. Wax del día. Sí, este wax está matando. A ver. ¿No? No, esto es que te digo por lo hijo de puta, yo no quiero ni mirar. Recién me pasaron con el tengo una gana de fumar porro que me estoy muriendo, boludo. Y te chupaste, eso me. Si estoy en pedo. Mirá cómo fuma rapa, boludo. Arsi. Este asado va a salir bien. Pero fue un ¡ay, pendeja! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Lo arrebataste! ¡Ah, te mandó el ascensor al piso 25! ¡Me muero de directo al 25, amigo, al piso 25. Dije, me estoy muriendo de ganas con una seca. Sí. Voy a decir un alcoholímetro. ¿Por qué usar un alcoholímetro? Está buena la idea de tener un alcoholímetro, ¿no? Para medirnos el estado. Ey, ¿viste cómo te deja eso? Eso es absoluto, ¿eh? Che, eso posta es una extracción que hicieron los chicos de Big Bang Cana Club. Big Bang Cana Club tiene algo que a mí me encanta y no es porque nos esté avalando, sino que no paran de desarrollar. A mí eso es algo que siempre me gustó y ¿sabes con qué? Medio pelotudo, pero siempre, al ser muy fanático de Whis, Werner sobre todo, que es un chabón que los que son fumones y lo conocen. Ricardo Werner. Es un loco que, o sea, salió este año en la revista Forbes
y el primer inversor de marihuana que creó un imperio con el faso y hoy en día está ahí a tope. Y siempre fue porque avaló mucho el tema de la tecnología canábica. Hay todo un emprendimiento y tecnología posta dentro de eso. Y creo que los chicos de Big Bang están en esa. Y su idea es estar en ese juego y están bajando unas datas zarpadas que acá no hay. Che, ahí están diciendo algo que me pareció muy inteligente, perdón. Que sí, no, cómprense un alcoholímetro. Alguien del chat. No manda un alcoholímetro. Por favor, estamos avanzados por el guita. Y cuando se arregló, por favor, yo estoy buscando. La alcoholemia medio 7,10, decía el Marco. Federico nos tiene que hacer la alcoholemia. ¿Cuánto sale un alcoholímetro? ¿Se puede comprar el alcoholímetro? ¿Se le puede pedir a eBay un alcoholímetro? ¿Podemos chatear con eBay y pedirle un alcoholímetro? Ahí va, ahí va. Necesitamos que el teléfono venga con alcoholímetro. Espero que muy lejos. No, pero que el teléfono que tenga una aplicación que le sople algo y tal. No es mala, boludo. No, vos estás por salir a manejar. O sea, si yo te chupa la salida todo el tiempo, boludo, ¿cómo estás hablando? Pero por esa parte, imagínate que estás por salir a manejar y decís, bueno, a ver, 45K, dice Tiziano. O sea, que sea una pipa de agua. Espera, ¿cuántos grados que tenés? Yo creo que en por lo menos en 2,5 estoy. ¿Ah, sí? Che, ¿sí? Che. No, 2,5. Yo te choco un tren ahora. 2,5 es un... Yo te choco un tren, ¿eh? ¿Posta, sí? Me das un tren y lo choco. ¿Por qué choca un tren? Porque está arriba de rieles y es difícil chocar. Porque es más difícil que la bosta choca un tren. ¿Po? Claro, boludo. Tiene que ser muy curioso. O tiene que haber alguien hecho algo mal, como el chico que no filtró el mensaje. José, que corrió la vía. Sí. Puso la vía mal, la movió o algo así. Bueno. 70 sale el que mide bien. Y bueno, gano la 2. ¿Vos tenés un ancito? Nos estamos rompiendo el culo, boludo. Llega el principio de mes, nos miramos todos y decimos, ¡ay, otra vez! ¡Hay que pagar de nuevo! ¡Qué hobby más caro, la concha de la lora! Pero me gusta el alcoholímetro. Y que venga en el celular, esa idea es millonaria, ¿eh? Si te escucha Elon Musk, lo saca él, ¿eh? Elon. No decía más. Si es James Craig. Déjame creer, es Elon Musk. No me va a venir con Elon. No me venga con boludeces. Pongan yo por punto del canal, no sean guayes. Eso es God. Es que acabamos de hacer que hoy la. Como el carioca era un búfalo, pero bueno. Medio que me lo desvirtuaron un poco ahí. Ya tengo el búfalo. Si vos me canjeas un carioca ahora, yo tengo un búfalo. Así te lo digo, de una, de cheto, yo te lo hago. No hay ningún vaso. No es por lo chico, yo te lo hago. No tiene una mierda. Con coca, lo hago, no es fraude. Tienes razón, por eso no tiene una mierda. El loco está fumando y la madera no está conectada al narguile, boludo. Claro, por eso no tiene. Aprovechemos esto, porque no sé cuántas veces lo vamos a ver, boludo. Aprovechemoslo, porque no sé cuántas veces lo vamos a ver esto. Aprovechen. No es común que yo me ponga en este estado alcohólico. Yo generalmente tomo y me mantengo, pero esta vez no me mantuve en la mierda. Me encantó cómo anda la masturbanda. La masturbanda. La masturbanda. Acá, boludo. Qué búfalo pollo, tomá directo del Fernando. Es que no está el Fernando, se acaba de acabar. Se acaba de acabar. Así que no sé si alguien de algún lugar donde venden trago nos quiere mandar un fernecito. La gente de Drink, si está por ahí. Estaban remangueros los pibes. Es que te lía el amigo, hermano. Los Arams hoy van a ser épicos, dice Lauti Lasaño, que es una persona que juega conmigo al Aram y sabe. Es que si llega, porque todavía le queda todo el asado. No llego, que tranquilo. Ya estamos. Sí, es tranquilo que yo. No tengas tanta fe, boludo, yo te aviso ya. Él dice que sí, vamos a ver. Yo soy la persona que siempre vuelve sola a su casa. ¿Así? Y él también. Sí, yo también. Somos dos personas que siempre hemos vuelto solos a nuestras casas en situaciones. O sea, se encuentran ahí, digamos. En nuestra misma casa. Igual sí vivimos juntos, igual tampoco, no en realidad no. Guacho, los vi por los reels y ya los quiero, son una masa. Muchísimas gracias, Marquito, bienvenido. Marquito, gracias, muchas gracias. Che, quiero hacer una pregunta ahora que estamos, porque yo tengo la duda. De pronto pasó algo en YouTube que me llamó mucho la atención. ¿Hay alguien de ahí que venga de los shorts de YouTube? ¿Quién viene de TikTok? ¿Quién viene de Instagram? Digan, Instagram, YouTube, short. Quiero saber qué es lo que más los atrajo acá. Quiero saber porque me llamó la atención. Yo no sabía que en los shorts de YouTube. Están buenísimos. ¿Se volaron? Sí. Veníamos tranca, pero de pronto. Hay uno ese que me mostraste el otro día, boludo. Se fue de mierda, el del suegro. Impresionante, boludo. ¿Qué más? Lo que sí noté, de vuelta, el top 3 de hate. TikTok es el más hermoso, o sea, TikTok todo el mundo es bueno, trata bien, tiran buena onda. Hay buena onda. Instagram tiene algunos haters, pero también hay buena onda. Sí. YouTube, boludo. Full hater. Hay un montón de haters en YouTube, pero aparte lo que me llama la atención, boludo, es el tipo de críticas que hacen, boludo. ¿De Pornhub llegaron algunos? Ah, sí. ¿Llegó gente de Pornhub? Mirá. ¿Vieron los videos de Altera? Ahí va.
Mirá vos, boludo, bien, 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 bueno. Instagram, TikTok, ¿quién ganó Instagram? Instagram es como que el que más trae, ¿no? Nos conocieron por... Esa es la pregunta, ¿por dónde nos conociste? No me quemé. ¿Por Instagram, por TikTok o por YouTube? ¿Por dónde nos conociste? ¿Ah? Coméntanos. Queremos saber, boludo. Ahí están diciendo TikTok, Instagram, Pornhub, Instagram. Pornhub me encanta, boludo, lo que conocí por ahí. Che, ¿por qué no subimos los videos a Pornhub? Y porque ese que hicimos el otro día no lo podemos subir porque es hardcore ese. ¿El que culiamos entre los tres? Sí, ese. ¿No? Y que tenemos el drill ese, que es... Que yo me pongo contra la pared así y ustedes vienen y... ¿Ese? Ese que vos te agachás ahí a hacer. Hay una historia que no puedo contar, pero ríanse porque es muy graciosa, boludo. Sépanlo. Ríanse cuando tengo la historia, ríanse. Imagínense que imagínense la historia y ríanse porque les juro que es muy graciosa, pero realmente no la puedo contar porque involucra a miembros de mi familia y todo. Porringa me gusta, ¿eh? ¿Poringa? Porringa. 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 Hacemos, creamos porringa. Ya mismo le busco el Instagram de Taringa y le mando un mensaje. Porringa. No, hay que buscar el domingo. Y bueno, cerró, ahora nosotros nos hacemos cargo y hacemos porringa. Sí. Sería buenísimo, ¿no? ¿Cómo sería un porringa? Mandan fotos de las Lemon House. ¿Mandan fotos sexuales fumando porro o no sexuales? ¿Cómo era Taringa? En una época, en Taringa, yo soy una persona taringuera. No sé si la gente sabe bien lo que es Taringa. ¿Sabes lo que es Taringa o no? Yo soy un taringuero de la vieja época mal. Y había una época en que había gente, particularmente eran mujeres, que comentaban en Taringa y eran new full user y no tenían ningún post en Taringa. Entonces todos le ponían, ¿vos cómo llegaste a new full user si no tuviste ningún post en Taringa? Y era porque habían hecho un post en Taringa que lo había llevado... Bueno, no, dice, yo lo vi al profe en Pornhub, pero sin la barba. Yo ya sé cuál es el actor. Johnny Sims. Yo ya sé cuál es el actor. Mirado de brecha. Johnny Sims. No es que yo vea porno, pero yo ya sé a qué se refiere. Ya sé cuál es el actor. Nunca me habían dicho cabeza de pija con tanta altura. Es increíble, güey. Hay que conseguir un marcador inmediatamente y necesitamos y hacerle una. No, no, ojito. Es profesor. No lo van a respetar los alumnos, boludo. Che, me gusta. Sí, porque van a meter un respeto ahora. No, pero ahora no se saben. Cuando entro, ¿viste cómo hacen el food porn? Che, que te muestran comida. No puedo, ¿viste que cuando hacen food porn te muestran comida así? Sí. Sí. Hammer así. Bueno, podemos hacer lo mismo con porro, o sea. Porringa y hacer un porro con wax así alrededor. Che, yo estoy. Porro grande. Compremos el dominio ya mismo. Porringa. No web. ¿Comprarlo ya, boludo? Sí, sí, ya está. Gente, vamos a hacer un crowdfunding para comprar el dominio porringa. ¿Qué tipo inteligente? ¿Ya lo compraste? ¿Cuánto vale? Es porringa.net. ¿No está? Net. ¿Por qué net? Porque taringa.net. Porringa.org. Gasmo. Ahí está. .org. Guarda. Inteligencia artificial. Porringa.net, compralo, yo te no, te chupaba por plata, boludo. Porringa.net. Bueno, vamos a comprar el coche y después vemos qué hacemos. De última se lo vendemos a alguien por $1,000,000. Menos no. Yo por 100, por 70 ya fumo, dejo de fumar por un año. Y si me baja 50 creo que lo pienso también. Porrify me gusta también. ¿Quién es esto? Porque estoy fumando yo solo. Porrify, ¿cómo sería Porrify? Porrify tiene que ser diferentes Porrify. Experiencias fumado. Claro. Contadas en un para podcast te... no, de porro. No, no, son playlists de música para porrera, claro. Porrify me gusta, porringa me gusta. Porrify, todo muy buena Porrify. Porrify es buenísimo. Playlist para manejar, playlist para entrenar re loco, playlist para comer re loco, playlist para culiar re loco, playlist para entrenar lo que quieras. Porro Hub, che. Porro Hub es como... ¿Vieron lo de paro cardíaco que puso Marianela? Bro, sí, boludo. ¿Vieron lo de paro cardíaco que puso Marianela? Yo la resubí y dije, salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta. Yo pensé, Marianela. Falta que nos inviten a alguna fiesta, boludo, nada más. Yo me encantaría ir. Me encantaría. ¡Vamos, profe! Qué bueno, boludo, pues nadie se estaba haciendo cargo de lo que se tenía que hacer cargo, boludo. Y pero el tipo está educando a la generación del futuro y pidiendo el Fernet. Es un tipo que está en el futuro, en realidad. Está en todo. Está en todo. Está en todo. Sí. Y ahora mi manera de decirles gracias, muchachos. Las ganas de comer un asado tengo. Ganas de comer que tengo. Sí, pero para, cambiaste la dirección, ¿no? Pusiste la dirección de acá, no la entera. Ah, yo puse la de Buenos Aires. Ustedes no saben cuántas veces yo he pedido ya y tuve que venir a buscarlo al estudio. Yo me pasó por lo menos 5 veces, de verdad. Yo le tuve que decir al delivery. Te voy a dar un propinón, pero tráemelo porque estoy en la loma del papo, porque 1000 veces me pasó también, sí. Pero no, me no. Termino gastando un montón de guita en la propina, pero porque el pobre guaso, luego venía hasta acá y de pronto tengo que ir a 20 minutos más lejos. No, me acordé porque la dirección es una prócer importante, te soy sincero, me acordé por eso. Y porque Gregoria mató. Gregoria mató.
¿Quién? Pará, escuchame, esa no es la mujer de San Martín o algo así. La madre. La madre de San Martín. La madre, va. Bueno, no vamos a decir más nada, porque no queremos boxear así tampoco, ¿no? Que la próxima tenés como si saliera Furia Gran Hermano, salen de acá y les están pidiendo tripador, dale, están pidiendo el chulín. Perdón, nada que ver. ¿Furia ganó Gran Hermano al final o no? No tengo ni idea. No, no ganó Furia, no, pero es una de las que más hypeada está ahí. Hay un quilombo ahora con Furia, no sé si vieron. No. Porque el fandom como que estaba muy enojado y como que agitaba mucho, generaba bardo y Furia como lo tenías que ir a calmar, ¿no? Che, padre, no hay bardo con este, no hay... Pero bueno, lo ganó otro, que no sé, o sea, no sé por qué lo ganó el otro, porque nadie sabe quién es el otro. Todos conocemos a Furia. Claro. Ahí. Y al Manzana. Jeff, tengo una tartamuda para vender, Hernancito querido. Mirá, estoy buscando, me sirve, necesito un blaster. ¿Cómo se llama la tartamuda? ¡Ey! 37 más 2148, y el que lo adivina... Se gana algo el próximo stream. De verdad. Yo te digo 37 más 2148. Yo te tiro una y a que no me crees. Yo te tiro una y a que no me crees. Te saco una cuenta matemática así. Pará. Pero así. Dale. Cualquier número multiplicado por 5. Pero de todas las cifras que vos quieras. Y yo te lo saco de memoria ya. Y vos lo vas a hacer con la calculadora y te va a dar. Si es par mejor, pues no te va a hacer tantos decimales. Pero el que quieras. 348, 1450... Lo que vos quieras. Le están pifiando. ¡Ay! Ilgrone lo ganó. Ilgrone ganó. ¡Ey! Ilgrone, haceme acordar. Me están tirando los números para que yo haga la cuenta, no me tiren impar, boludo. ¿O qué es eso? 2185. Lo ganó Ilgrone, totalmente. No hay ninguna duda. Ahí está. Y él fue el primero que lo puso. ¿Sí? No, Pedro Cat fue el primero. Ah, Pedro Cat. Razón, ganó. Ilgrone, Pedro Cat 26 ganó. Pedro Cat. Bauti del Pueblo. Lo dijo Pedro Cat. Qué honesto, 27. Che, esto que te estoy diciendo es posta, me la banco. ¿Qué cosa? Dígame un número y yo lo multiplicado por 5 y yo lo saco. Dale, ya. 2148. 2148. O sea que. 2148, menos un segundo. 2148. Mil. Es que me mataste porque. Dale. ¿Cuándo era? 2000, estoy refogado. 2148. ¿Cuánto era la mitad de 2148? No, tiraron ahí y son unos caretas. No, bueno, pero escucha, yo te voy a enseñar, pero se lo enseño el código entonces. A ver, dale. Se lo enseño. Decí un número. 2139. No, pues uno más difícil, así no sé. 3491. 3290, así es par, lo hacemos fácil. Ah, bueno. 3491. Está bien, decime vos qué número querés. Bueno, es que te quiero enseñar el código para que lo entienda la gente fácil. ¿Puedes decir multiplicarlo por 5 o dividirlo? No, mira, te voy a enseñar algo que es muy grosso. Cualquier número por 5. Lo multiplicas, le sumas un 0 y le dividís por 2. Lo dividís por 2 y le pones un 0. Sí. Nada más. Y te da el número que sea. ¿Alguien se acuerda qué número dije? Porque tengo acá el resultado, pero no me acuerdo. ¿Puedo tirar el diario de por qué funciona eso? Es muy simple, en realidad. Claro. Es muy simple, pero claro. Es muy loco que puedas hacer tan fácil. O sea, por ejemplo, va a ser fácil. 240, 120. Lo haces por 5, lo único que tenés que hacer es un 0. 120, 1200. Corta, háganlo. Me mataron con el 2185, hijo de puta. ¿Qué tengo que hacer con coma? Todo, tampoco estoy tan bien con la memoria. Estamos chupando. Me quería hacer un choro y no me salió. Pollo, ¿vos sabés que puedo fumar desde la oreja? A ver. Mira. Paredita puesta. No me salió el chiste. No, pues no habías tomado nada ahí porque está desconectada la. No miren. Está desconectada. Miren a Pollo un toque. Ahora que voy a agarrar algo acá, pero ahí está. Ahí agarro algo ahí. Sí, que está eso, qué raro eso que está ahí, a ver. ¿Qué es eso? Necesito un camino. Ahí está, sí, no sé qué es eso, boludo. Me parece que es mucho. ¿Sabes que puedo fumar de la oreja? ¿En serio? Mira. A ver. ¡No! La nueva, boludo. La aprendí en la primaria. Che, todo muy lindo, pero bueno, dice que hablemos de Faso. ¿Qué es un pájaro aplastado? Hola, Yaguito, bienvenido. Un pajero. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mare y Mau? ¿Qué es un pájaro aplastado? No, que no me animo ni a contestar porque ya no, porque ya pasa lo neura. Después lo neura. Ya veo que lo pasa lo neura. No, boludo. ¿Qué es un pájaro aplastado? Bien. Un pájaro aplastado es un... Una figurita de un pájaro. Bien. Una figurita. Un sticker. ¿Qué es un pájaro aplastado? A ver, responde, Mare y Nau. Están re intrigados todos. Me muero de intriga. Por favor, decime. Me muero de intriga. Pregúntale a ChatGPT. Gracias, querido. Si lo encontramos, nos fumamos uno, te prometo. ¿Qué? ¿Estás transpirado? Es que me prendieron el caloventor hace rato y no me saqué nunca esto.
Aparte me puse nervioso cuando no me salió la multiplicación. Ah, está bien, estoy caro. Me di cuenta ahí que soy un muerto con la matemática. No, yo creía que era matemático, no. No, evidentemente no. Te pensaste que era. Me comí los cookies que en Saturno. Hace un rato lo estaba diciendo Elías. Claro, mirá qué lindo, Elías. ¿Y qué onda los anillos? ¿Hace cuánto lo comiste y en cuánto te pegó Elías? Eso me gusta a mí saber, porque hay un promedio que dice entre 40 y una hora, ¿no? Entre 40 y una hora empieza a pegar. Sí. Sentís la caricia del THC agarrándote acá como si fueras un gato y levantándote y dejándote así. No, boludo, horrible, te quedas re mal. Yo me creí un genio por saber eso. Dice que era que lo vi hoy en un video de TikTok y me creí que era un monstruo. No, pero igual, para, si ustedes me tienen una cuenta no tan complicada, porque. Ahí me mataron, hijo de puto. Si me tienen una cuenta, por ejemplo, una suma o esas cosas, yo las hago al toque. No, suma no, pero. Una multiplicación, tenemos una multiplicación y la hago al toque, pero no me maté, no me diga 3248 por 127.000. 34 por 51. 34 por 51. Es difícil. 11.274. A ver, 34 por 51, 11.274. Che, ¿y esto es lo mismo si hago así? No. No sé si es esa, pero lo dije con una seguridad que es terrible. Para mí va por ahí. Estaba saliendo el número binario. No, no, por lo menos está cerca de 3.000 o por ahí. Ahora ya de Grover. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mirá, boludo, Diego sabe la. Hay alguien que viene de hace tiempo y sabe los códigos. Diego, muy peor de lo tuyo. ¿Quiénes son, puso? Bien, Diego Rotina. Y puso, el de pelo raro es pollo, dice el bot. El de barba morochito, que si había puesto la barba estaba. Ah, no el son más morochito. No soy más morochito. Ya no es más morochito, el rubia. El de barba rubiací, hay que poner. El gringo. Ponel. Y el de los anteojitos, el Terai. ¿Quién de los anteojitos? Vos no tenés anteojos, ¿no? ¿Quién me está discriminando? ¿Quién me está discriminando? Nightbot. ¿Quién me está discriminando? Nightbot. Nightbot. Se llama el que te discrimina. Usted no sabe. Bañalo, bañalo a Nightbot, boludo. Bañalo a la mierda, bañalo. Bañalo, no bañique. Escúchame, vos sabés que yo uso anteojos desde que tengo 5 años, boludo. Una paja, boludo. Pero eso. Pero me acostumbré y ahora lo repito. Claro, pero vos tuviste en algún momento la posibilidad de operarte para no usar lentes y decidiste no hacerlo. No, porque el tema. Sí, o sea, tuve la posibilidad, pero el tema es que me tienen que poner un lente intraocular y te quedan los ojos secos, medio raro. No me gustó y dije, no me lo hago, ya fue. Y me encariñé con los lentes, boludo, y lo requiero mis anteojos. Yo siento, te voy a decir algo, yo siento que el lente estás infravalorado. Yo siento que el lente, hay gente que le queda muy bien al lente, boludo. La policía no te para más. La policía no te para más. Y de hecho, gracias a Tera, desde hace mucho tiempo, cuando él maneja, no nos para más la cara. Nunca más. No, boludo, por lo menos la Tera que viene ahí y ya antes, imagínate. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Yo siempre que pasamos por el control hago así. Con sonrisita. Le digo, hola, buenas tardes. Voy atrás. Yo me voy a dormir, me pongo la capucha y me voy a dormir. Es eso, sí, boludo. Pero con lente. Es que si no, mi cara me vende. Mi cara me vende, se ve manejando así. Veo el control y hago así. Y igual se va a hacer. Ahí. No, de verdad los quiero los anteojos, boludo. Son algo que como al final resultó ser una parte de mi personalidad y les tengo un re cariño, boludo. Y si usase, y si capaz si me arreglara la vista usaría anteojos porque me gusta. Es que bro, que yo iba a eso. Hay toda una cuestión en la secundaria, cuando uno va al colegio del bullying, cuatro ojos, jajaja, no sé qué. Y se había como formado una idea como negativa del anteojo. Que todavía, bueno, sí, tener con los ojos no ve bien, obviamente que es mejor si no necesitas los anteojos. Pero hay gente que se pone anteojos sin aumento, solamente porque quedan piola, boludo, le gusta usarlo. Sí. O sea, no es algo que para decir, cuatro ojos, como si fuera malo, boludo. No, y encima la respuesta que te enseñan cuando sos chico, decís, si te dicen cuatro ojos, decirle, cuatro ojos, cinco piojos. Es malísimo. No, cuatro ojos así, pero te cojo, le tenés que decir. Algo así. Cuatro ojos sí, pero me agarro a tu hermana y te cojo. Pero a tu hermana me cojo. ¡No! Pará que hay un profesor de. No, además yo la de cinco piojos la puedo decir, boludo. Yo nunca tuve piojo, dice. Claro, boludo. Qué culero. ¿A la gila? No. Mira, yo, Jerónimo, sí tuve mi pasado muy malo y por eso te puedo decir por experiencia que la peor gilada que hay es eso. No hay nada peor que eso y a mí me sacó lo peor de mí. Por suerte tuve la voluntad y la fuerza como para salir a tiempo, pero de muy chico estuve en la mala con eso y la verdad que no se lo recomiendo a nadie, guacho, porque es engañosa, no hay nada que ver con el porro. O sea, conociendo eso, no le podés decir el porro droga. No. Por eso que yo siempre como. Porque realmente no es una droga al lado de eso. Es muy distinto. Pará, tenemos un segundo. Pará. ¿Qué pasa? Pará, cálmense. Vamos, de nuevo. Vamos. Hasta que me salga. Un, dos, tres. Pa, 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 pa. ¡Sí! ¡Dale! Me mandé una cagada. Pero escucha, algo explotó, Me gusta que yo no sea el único que echa moco. Me gusta que yo no sea el único que echa moco.
¿De qué lo podemos usar esto? Ahora hay que darle un nuevo uso. Podemos usarlo de pala, de pala para acabar. No, viste, cuando yo te limpié la bandeja y siempre. No, la marca no es sociable. Yo traje tres vasos en el comentario y están haciendo el contra de la gilada y lo vamos a comer. Che, la marca no es sociable y de hecho. Pero vos, ¿te das cuenta? ¿Vieron que el alcohol es peor que el porro? Esto es una demostración, nada más. Nosotros lo estamos haciendo científicamente, ¿no? Son antónimos el porro y la cocaína. ¿Sí? Son antónimos. El porro es sociable, la cocaína es egoísta. Como el hijo de la Rúa. Antónimo de el porro te relaja, la cocaína te pone. Ah, sí. Acelerético. No, igual no tomé cocaína, quiero avisar. No, solamente no, estamos cabía. Hablando de vos, boludo. Nunca tomé cocaína en mi vida. No, me parecía mamá palmera, así justo, no, boludo. No, igual sin mamá palmera de chat tampoco, sí. Nunca. No, no. Había una canción de. Y no tome nunca, hermano. No. Nosotros nunca por una bosta. Yo a todo el mundo no que quiero. Como me gustan las cosas. A que... los que quiero le digo no tome nunca. Ah, tranca, tranca. Vos tomas eso. Ah, no. Qué risa. Che, estuvo bueno como rompí el vaso igual, ¿eh? Sí, bueno, fue histórico. Che, vamos a tener que ¿puede hacer un short en cámara lenta de eso? Tiene que haber un short de que se va partiendo el brazo. Es que no se ve porque explotó. No, rebotó. Para mí rebotó un poquito, ¿eh? Tenemos que poner la cámara en el piso. Lo tendría que tirar contra la mesa. Vamos a tener que poner la cámara en el piso. Pasa que si le pegaba al monitor... Una cámara de arriba. Sí, y no te digo que fue fácil, me costó mucho, pero por eso te digo que es jodido y aparte te hace hacer cosas que jamás harías. Te hace olvidarte de los verdaderos valores. No te reconoces, boludo. Como estabas muy metido en eso, no te reconoces. Y cuando te das cuenta de lo que eras antes y si te podés rescatar, porque no, yo la verdad que poca gente se puede rescatar, por eso tengo la suerte de haberlo podido hacer, te das cuenta de que estabas en cualquiera, boludo. Por lo menos si estás pegado, ¿no? ¿Qué se hace? A ver, en una despedida de soltero te tomaste un tiro y no sé, y quedó ahí. Bueno, tenés suerte que quedó ahí, porque la loca... Te pide que sigas y te toca la puerta cada rato, te dice dale papito, te agarra la panza, te hace así. Tenés que estar muy bien para poder dejar. Sí. Ustedes saben que yo soy mucho mejor para hacer malabares, pero con los vasos se ve que no me sale, boludo. No te sale muy bien, pero podemos buscar unos limones o algo. Con limones soy una máquina. Cuando era guachín, cuando aprendí a hacer eso, no me lo olvido más, boludo. Mi abuelo siempre se acuerda. Que agarré y no tuve mejor idea que agarrar las, ¿viste? Las frutas sí, falsas. Sí, pero pelado cuando uno no sé por qué se lo de los centros de mesa. Yo tuve mejor idea que prenderle fuego y hacer malabares con ¿prendió fuego? Claro, bro, eso era plástico, se empezó a derretir. ¿Te derritió la mano? No, boludo, se agotaba. No se agotaba. De las peores ideas que he visto que se te han ocurrido. Era muy guachín. Tenía 8. Estaba muy aburrido ese día, me lo acuerdo clavado por el aburrimiento que tenía ese día. Dije, aprendí a hacer y dije, ¿sabes qué? Le voy a prender fuego ahora. Dije, no, José, pero aprendiste y si te fue. Y ahí nomás ya no quería prender fuego, ¿viste? Se asimilado. Ya me iba al semáforo porque todo se prendió fuego. Yo tuve una época y estaba aprendiendo a hacer malabares y mi hijo me decía, pará, me decía, estás haciendo poronga a todas las frutas de la casa. Me decía, están todas negras las frutas porque se te caen en el piso y vos como un boludo. Pip, pip, piribiri, pip, pip. Igual. Encima, yo me paraba delante de la tele, me ponía en la tele y decía, pip, pip, piribiri. La mandarina, pip, pip, piribiri, pum, se caía la manzana, pum, un monitor a la manzana. Y así hasta que quedaba negra. Exactamente igual, hacía lo mismo. Por eso la regla del centro de mesa, que eran falsas. A mí nunca me salió, me sale solo con una mano. Me sale la práctica, viste que la práctica es con una mano, haces tú, tú, tú. Claro, arrancas por eso. Esa me sale. Esa me da. ¿Qué hijo? No, pará, no sea boludo. ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, nada, boludo. Yo lo que quiero decir es que. Para, yo creo que tenemos que hacer una ida más a la parrilla. Una ida más a la parrilla. A probar algún pedacito que ya esté listo. Dale, vamos. ¿Podemos hacer eso? Voy a ver si está algo listo. Dame un segundo que te. Y cuando vuelva, está el fernet. Vamos a ver. Dale, y claro, llega el fernetcito y se arranca el día del amigo que no para hasta el domingo, lunes. De acá es una gira. Hasta... Yo ya mi cumpleaños ya no lo festejo un día. Al día del amigo menos. Claro, obvio. Ya para mí son es como un periodo así, tipo, mi cumpleaños es una semana. ¿Vos qué opinás, pollo, de esta corriente que está ahora que dice que es un error que San Valentín sea en verano para nosotros y el día del amigo en invierno? Viste, me dice, la cosa sería estar con tu novia cuchareando en invierno y que el día del amigo caiga con pileta, puta, alcohol, estimulante. Mira el profe lo que hizo. Y la verdad que eso depende. No, yo opino que depende del hemisferio donde estás, te favorece o no te favorece, pero no se le puede dar a todos con los gustos. Claro. Si a alguien le tocó en invierno, a otro le tocó en verano. Claro, sí. ¿Qué opinás entonces de la repartija que le tocó en la Argentina? Yo creo que Argentina es uno de los países más afortunados del mundo en muchas cosas, no te voy a mentir. Sobre todo por la gente que tenemos. Sí. Yo, sorry, pero yo en esto soy muy culeado. Yo soy muy amigo de todos los países, amo a todos los países, pero yo no me cambiaría nunca de Argentina. Nunca. Soy argentino hasta la médula. Y me encanta cada característica del argentino. Incluso las cosas negativas porque yo sé que son cosas positivas usadas para el mal.
sí, en realidad, ¿entendés? Mal. Che, ¿los chicos están ya allá o no? Ahí vienen, ahí nos van a dar el veredicto acá. Ah, para ver si hay algo para probar. Sí. No hay nada para probar, sí, estamos atrasados. Ahora traen, sí. Ahora traen. Ah, ¿van a traer acá? Sí, ya lo están cortando. Vamos a preparar la mesa, entonces. Me voy a buscar. Dale, por favor. Pedile a alguien que te abra ahí porque... Y traete un armadito, sí, ya que estamos más... Porque sí, si vengo con dos amigos, el búfalo no me lo conté. Sí. Me voy a hacer un fondo blanco hermoso cuando llegue ese fernet. Van con la teoría del pelado, dicen acá. Mira, tiraste una buena, boludo. Mira, MasterChef. Apa la papa. Cuando uno es picante, es picante. No, no. No. I fucking love you, bro. Casi me cago. Mira lo que dice. No aguanto más. A ver, mira. Me vuelvo loco. A ver eso. Pero yo necesito probar. A ver, permiso, permiso. Pasá. Mirá cómo meto este pedazo de carne en la boca. Boludo, se deshace, boludo. Mantequita. Una manteca, culiao. Posta, bien en República de la Carne y excelente el asador. Pero. Word. Boludo. Viene ahí, A ver, sorry, pero yo estoy manijase, tuve una lija. Yo tengo las mejores carnecitas que he probado, Rica, boludo, me gusta. Blandita y. ¿Qué es esto, el vasito? Se vienen otras aventuras, pollo. Mirá estas culinarias. Mirá. Por favor, háganme un clip de esto. No. Vale. Bueno, chicas, ya saben. Es un maestro. El tipo sabe. Qué rica la carne, boludo. Yo me imagino el clip de eso mañana. Haya gente que no seamos nosotros, nuestros editores, los que hagan los clips, sino que la gente maliciosamente te haga un clip de eso. Yo no quiero incitar a nadie. No quiero incitar a nadie a nada, pero es muy fácil subir un clip de esos a YouTube. O a Instagram, cualquiera podría hacerlo. No, esto es una maravilla, Esto es una maravilla. Yo les enseñé cómo se come la carne, pero ustedes no me dieron bola, bro. ¿Cómo se come arrollado? ¡Oh! Prohibido de gratis, dicen a vos, ¿no? ¡Ew! La sal mágica esa. Muchas gracias, República de la Carne. Piola, ¿no? Quiere una sal para carnes rojas. ¿Te gusta Monkey de Ritis, dicen ahí? Te gusta Monkey de Ritis, dice Lauti Lasaño. Está para pegarse una carne en la cara, boludo. Está para Para mí fue un viaje y día. Ya ni me inicié, estoy en una. Se viene un drop de Emma totalmente violento. Me lo vienen anticipando. Yo les aviso. No, lo que podemos sortear algún día, si quieren, es un asado. Yo me lo banco. Sorteamos un asado. El tema es que tiene que ser de Córdoba porque la carnicería va a tener que ir a buscar a la carnicería. Yo no te lo voy a mandar porque están carísimos los envíos, boludo. ¿Qué quilombo manda cosas? El otro día nos metimos en un quilombo. Hicimos un sorteo de un picador. ¿Qué un picador cuánto vale? ¿Mil mangos? 5 lucas, sí, no sé. 5 lucas, ponen como mucho, gran picador. Cuando se lo voy a mandar al ganador, 10 lucas me querían cobrar el envío. Lo llamé al ganador, le dije, hermano, te debemos picador. Cuando pase por Córdoba, literalmente. Te tiramos uno. Te paso por Rosario y te lo tiro ahí en un lugar, pero no hay forma. Mandar los 10 lucas, un envío de un picador, boludo. No vale la pena. Sí, no. ¿Dónde quedó Walter White? Pregunta. Fue a buscar el fernet de Walter. Si no, no quieren el pelado. Me gusta que hicieron cuenta del pelado picante. Sí, ¿no? Picante, es un capo. Pero mira la facha del asador, muchacho. No, el hombre del asador. ¿Y cómo viene eso? Porque tenés la parte. Está facherazo con la gorra, ¿verdad? Es una roller coaster de carne, bro. Pero ya estamos llenos de carne, boludo. Me llevo esto. Vamos. Que el Rapa no solo está en su mejor momento desde que yo lo conocí, sino que está completamente fachero. La verdad. Sí, ahora la gorra le queda. Rapa, sos un tipo muy fachero. Sí, sí, sí. No hay forma que el Rapa esté soltero. Bueno, seguimos en un rato, ¿eh? No hay forma que el Rapa esté soltero. No, ahí nos vamos, para allá. Yo estoy en modo basado. Deje largo el pelado. El pelado perdió mal. El pelado se levantó para ir a buscar el Fernando. Probó el asado. Fue el pelado. Che, qué egoísta que somos, rey Mosta, no le dejamos nada, pelado. No viene hija. No le digamos nada, damos cuenta que no vino. Nunca pasó. No le digan nada al pelado que comimos porque se va a enojar. No le digan nada. No se va a enojar, pero no le digan nada, por la duda. No van a querer cuando venga el pelado poner el chat que comimos, ¿no? No sean boludos, no nos manden al frente. No nos manden al frente, boludo. Por favor, les pido que no venga el pelado. Nati Oreiro. Calletano todos, nadie comió. Mastiquen rápido. Dale chorizo, dice el nobre. No, muchachos, esto está todo mal. Hoy nos cabíamos un poquito más. Sí. Un poquito bastante más. Pero no nos dejaron fumar porro, boludo, el de poli, eso pelotudo. No, de pelotudo. Aguante la selección. Dale. Lo digo por. Yo sé que lo dijo por borracho, ¿no? Porque no. No. Claro, para que la próxima vez tiran un shout-out. Hay que ver la entrevista de Paul del Mira. Sí, la verdad que hoy la vi, sí, está buenísimo. Sobre todo la parte del Dibu cuando lo describen.
¡No nos manden al frente, guacho! Si no llegó el pelado, cállense. ¡Ey, no sean boludo! Aquí. No están mandando al frente la gente del chat, amigo. Joder, si estamos de caro, que no lo crean, salvo. No. Salvo la llevate el porro pelado, se comieron el asado. ¡Opa! ¡Un allanamiento! Escuché pelado y entré. Che, al final nunca trajeron el asado, boludo. No, boludo. ¿Qué ganaron? ¿Qué dijo? ¿Qué maestro? A ver, permiso, ¿va? ¿Cómo es esto? Ajá. Salud. No. Podría haber entrado haciendo un búfalo este, que entró haciendo un búfalo. De hecho, entró está haciendo un búfalo. Entró haciendo un búfalo, pero no se vamos a cobrar. No hay manera. No hay forma física que no haya entrado. Pero lo dije antes de irme, claro. Claro, claro. Puede ser una guasada además para responder. Hijo de puta. Che, muchacho, gracias, ¿no? Gracias, unos tipazos. Contamos con ustedes, nos vemos. Muchas gracias. Yo estoy buscando más lazos. Hey, gente, nos queremos mucho. El martes estamos de nuevo acá. Probablemente más sobrio, probablemente más fumado. Bastante más fumado. El famoso cañaveral. El cabo cañaveral. El cañonero. Se vienen cositas, gracias por bancar siempre. Eso es lo más. Dale, pizza con champán. Gracias, hermano, los amamos. Dale, aguante, pizza con champán, guacho. Aguante el asado, ey. Tírale un charagua al Juaco, amigo, lo amamos al Juaco. Quilombo ahí. Por favor, dale. Gracias a los amigos que vinieron a visitarnos también. Muchas gracias, hermano, los queremos. Vamos, amor y porro para todos, chicos. ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Nos dejamos en cuarentena! ¡Vamos! ¡Chao!